Bien, muy buenas tardes. Siendo las 14 con 38 minutos, damos comienzo a este consejo ordinario aquí en el sector de Huechelepún, el consejo ordinario número 88. Y como responde según la ley orgánica constitucional de municipalidades, en ausencia del alcalde, me corresponde presidir este consejo municipal de hoy. Quiero señalar a la ciudadanía, antes del saludo protocolar, enviarlos las excusas de nuestro alcalde, quien se encuentra con licencia médica y no ha podido participar de este consejo ordinario previamente fijado. Comienzo dando las gracias, ¿cierto?, por la invitación a los dirigentes de este sector, saludando en forma muy especial al presidente de la Junta de Vecinos de Huechelepún, don Gastón Pincheira. Muy buenas tardes, don Gastón, y muchas gracias. Saludo también a la presidenta del Comité Margarita Parada. Muy buenas tardes, señora Margarita. No se encuentra, pero le enviamos el saludo. Saludamos a este honorable cuerpo de concejales que se encuentra en esta mesa. Comienzo saludando al colega don Claudio Melillán Melillán. Muy buenas tardes, don Claudio. Buenas tardes, presidente del Consejo. Buenas tardes. Saludo también a la señora Eloísa Herrera Cueva. Muy buenas tardes, señora Eloísa. Hola. Buenas tardes, presidente. Saludo a don Dani Maldonado Cayuán. Buenas tardes, concejal. Buenas tardes, presidente. Saludo también en forma muy especial a nuestra secretaria municipal titular, señora Claudia Vilugrón. Buenas tardes, señor presidente, y buenas tardes a la comunidad de Huechelepón. Muchas gracias por la invitación. Saludo también en forma especial a nuestro colega don Nelson Sepúlveda Romay. Muy buenas tardes, don Nelson. Buenas tardes, presidente. Saludo también a don Eric Burgos Sánchez, concejal de nuestra comuna. Muy buenas tardes, concejal. Muy buenas tardes, presidente. Bien, así también saludamos a toda nuestra comuna de Melipeuco. Le decimos en forma especial de que este consejo está siendo grabado y va a ser transmitido una vez que finalice, ¿cierto? Por un problema técnico de señal, ¿cierto? No puede ser transmitido en forma directa. No obstante, al llegar, ¿cierto?, a la zona central de nuestra comuna, ahí se va a emitir tanto por Radio Cumbres y también a través del Facebook institucional de nuestra municipalidad. Esperando que tengamos un buen consejo, saludamos a toda nuestra gente que se encuentra en todos los puntos de nuestra comuna realizando sus labores. Deseamos, cierto, que esta semana sea una buena semana y sea exitosa para todos y que este consejo sea provechoso para el bien de nuestros vecinos del sector de Huechelepún. Como primer punto, tenemos la sanción del acta número 87 de fecha 20 de noviembre del año 2023, el cual fue enviado previamente a los correos de nuestros colegas concejales. Lo sometemos a la sanción de este momento. Para ello, doy la palabra a don Claudio Melillán Melillán. Adelante, don Claudio. Y también, perdón, y también doy el espacio, don Claudio, para que usted pueda saludar a la comunidad, a la gente, a nuestros vecinos aquí presentes. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos, a todas, colega, concejala, colegas, concejales, secretaria municipal, la señora Claudia Blugrón, directivos de departamentos municipales, funcionarios, funcionarias municipales, vecinos y vecinas de este sector de Huechelepún, agradecidos también que hayan invitado al Consejo en su conjunto para poder estar presidiendo esta sesión de Consejo número 88. A las directivas y socios y socias que componen ciertas las organizaciones que se han mencionado, presidente de Junta de Vecinos, Comité de Mujeres y Comité de Salud. Gracias. En relación a al acta número 87, hice llegar, señora Claudia, las observaciones mediante correo electrónico. Me interesa muchísimo que esa acta pueda estar bien transcrita, porque se abordaron puntos importantes en esa sesión de consejo, la número 87. Si es así, la apruebo. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Apruebo esta acta de sesión número 87 con las observaciones que fueron hechas llegar por correo electrónico. Gracias. Muchas gracias, don Claudio. Muchas gracias por su votación y por su acotación. Efectivamente,
Exacta, contiene cierto elemento muy importante que fueron dirimidos, por tanto, vamos a dar pase para la votación y el saludo de nuestra colega Eloísa Herrera Cueva. Adelante, señora Eloísa. Muchas gracias, señor presidente. A los colegas concejales también saludarlos a todos, la señora secretaria municipal, señora Claudia, a los vecinos y vecinas que nos están recibiendo acá en su sector. Gracias por la invitación y por también por tener alta convocatoria de vecinos y vecinos en su sede. A los funcionarios municipales que hoy se encuentran acá en sala hoy en día, a los vecinos que nos van a ver a través del fanpage y también a las vecinos y vecinas que nos van a escuchar a través de Radio Cumbres, a todos saludarlos muy cordialmente. Estoy un poquito resfriada, por eso estoy con mascarilla. Y bueno, con respecto al acta, tengo unas observaciones en mi intervención al final, pero lo más importante es que se redactó mal el nombre de la comunidad Juan Nicolé. Dice Juanín Colín y es Juaní Colipín. ¿Ya? Entonces hay pequeños errores en las redacciones finales que si se pudiesen corregir, señora Claudia, porque son como varias puntuales. Eso. Gracias. Apruebo con esas observaciones. Muchas gracias, colega Eloísa, gracias por su acotación también. Damos paso a don Dani Maldonado Cayumán a que dé su saludo y sancione el acta ya presentado. Adelante, don Dani. Muchas gracias, colegas. Primero saludo a usted. Un gusto de que esté presidiendo esta mesa. Saludo a usted, estimados colegas, concejales y concejalas, secretaria municipal. Un gusto saludarla. Funcionarios y funcionarias, y por supuesto saludar a todos los dueños de casas que hoy día nos están recibiendo, ¿cierto? En este sector tan maravilloso como es Huachelepón. Como siempre digo yo, esta es la zona de los verdaderos huaquianos. Así que un gusto estar acá. Esperemos que sea un consejo provechoso. Y en relación al acta número 87, yo la apruebo, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Dani. Gracias por su aprobación. Cedo la palabra a nuestro colega don Nelson Sepúlveda Raumay. Adelante, don Nelson. Gracias, presidente. Saludar primeramente a su persona. Saludar también a nuestra secretaria municipal, señora Claudia Vilurón. Muy buenas tardes. Saludar también a cada uno de ustedes, estimados colegas y estimada colega Eloisa. Saludar también de forma especial a cada vecino y vecina que se encuentra presente en este consejo. Todos ustedes tengan muy buenas tardes. Saludar también a nuestra gente que nos ve y que nos escucha a través de las distintas plataformas, o en este caso, quienes nos van a ver más tarde. Saludar con afecto y cariño a cada uno de ellos porque el consejo es una actividad que muchos vecinos se sientan a escuchar el consejo. Y también se sientan a escuchar las ideas que muchas veces nos plantean en cada visita que por ahí realizamos y que nos hacen llegar también a nuestros hogares. Así que cada uno de ellos le envío un gran saludo. Señor presidente, en respecto al acta anterior, la voto a favor es lo que a mí me corresponde. Muchas gracias, colega. Bien, cedo la palabra a don Eric Burgos Sánchez. Adelante, colega. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos, queridos vecinos. Muy buenas tardes. Estimados colegas, buenas tardes para todos. Señora Claudia, muy buenas tardes. Un gusto, ¿cierto?, volver a estar aquí con ustedes. Esperemos que el Consejo sí traiga frutos, ¿cierto?, como ustedes esperan, que no hagan saber lo que lo afecta acá en el sector. También que nos hagan saber si se han ido cumpliendo, ¿cierto?, cada una de las tareas que nos llevamos la última vez. Y esas intervenciones suyas van a ser escuchadas y van a quedar registradas acá en puntos varios, como lo mencionó el presidente. En relación, presidente, al acta número 87, yo lo apruebo lo que me corresponde también. Muchas gracias. Gracias a usted, colega. Muchas gracias por su intervención. Bien, y continuamos, ¿cierto?, en esta sesión. Pero antes de aquello, voy a dar mi votación al acta también. Yo lo apruebo sin observaciones. Para dar paso al segundo punto, hacer un comentario que esta es la segunda vez
que este consejo se reúne aquí en esta sede, con ustedes vecinos. Ustedes muy bien saben evaluar de cómo se ha avanzado y también están en su derecho, ¿cierto?, manifestarse en su momento que correspondan, para que también así todo, nosotros como concejales podamos hacer el seguimiento, ¿cierto?, a las peticiones que ustedes hacen. Así que para nosotros como cuerpo de concejal siempre es un gusto estar en terreno, estar trabajando con ustedes y desarrollar un consejo en este lindo lugar de Huechelepun. Como segundo punto de tabla está la correspondencia, para cual voy a dar la palabra a nuestra secretaria municipal, señora Claudia Vilugrón. También le doy el espacio para que salude a la comunidad en forma oficial y dé lectura a la correspondencia si es que ha llegado para este consejo. Adelante, señora Claudia. Saludar nuevamente cordialmente a la comunidad de Huechelepun. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Un agrado poder estar aquí con ustedes hoy día. Y en relación a si hay correspondencia, señor presidente, si lo hay, es un informe de la Contraloría que no es para toma de conocimiento de ustedes. Y dice así: Contraloría General de la República, Fiscalía, Unidad de Sumarios, remite resolución exenta número PD00858 de 2023 de este origen, que aprueba procedimiento sancionatorio y aplica multa concejal que indica. Mediante el presente, cumplo con remitir a usted copia de la resolución exenta PD08250 de 27 de noviembre de 2023 de esta resolución exenta de 1 de septiembre de 2023. De este origen, aplica multa que indica a don Nelson José Sepúlveda de Reumay, cédula de identidad 18, me voy a saltar la cédula, concejal de la Municipalidad de Melipeuco. Lo anterior tiene por finalidad que la precitada resolución sea puesta en conocimiento del Consejo Municipal de Melipeuco en la sesión más próxima, conforme a lo establecido en el inciso tercero del artículo 12 de la Ley 20.880. Saluda atentamente, Contraloría General. Doris Elizabeth Mora, fiscal, firmado por orden del Contralor General. Eso es, solamente estoy dando cumplimiento a lo que indica la Contraloría y esto tiene relación con la declaración de patrimonio, para que no puedan pensar que pueda quedar en la interrogante en qué consiste. Y, por supuesto, que el concejal aludido ya él tiene conocimiento de esta materia. Eso sería, señor presidente. Bien, muchas gracias, señora Claudia, gracias por la lectura de esta correspondencia. Entonces tomamos conocimiento de aquello y solamente para, don Nelson, solamente para aclarar, con el permiso de usted, para aclararle a la ciudadanía, tal como dice nuestra secretaria, esto tiene que ver con una declaración que nosotros los concejales y las autoridades tenemos que hacer los 5 de marzo de cada año. Y por algún motivo ahí, ¿cierto?, a veces algunos nos retrasamos o tenemos algún problema de conectividad también y se generan estas complicaciones. Contraloría es súper estricto en esto. Entonces, pero no es nada grave en este caso, así que para tranquilidad, ¿cierto?, de la comunidad. Bien, pasamos al tercer punto de este consejo. Ya estamos avanzando relativamente rápido en este hermoso día, ¿cierto?, acá en Huechelepun. El tercer punto dice modificación presupuestaria número 30 de la Dirección de Finanzas Municipales. Para ello expone nuestro director de Administración y Finanzas, don Enrique Pinilla Jara. Adelante, don Enrique. Tardes. Técnicos desde el inicio. Ahí sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, ya. ¿Todo de nuevo o continuamos? sí. Presidente, bueno, el día de hoy traemos una modificación presupuestaria, ya, que obedece a aumentar ingresos, ya, por 1.700.000 pesos de la cuenta multa del artículo 14 de la ley 18.695,
y aranceles al registro de multas por 400.000 pesos, que equivale la suma de los dos en 2.100.000 pesos. Ya estos mayores ingresos son, como lo dice sus cuentas, son multas y aranceles por la recaudación de los permisos de circulación. A veces cuando tenemos alguna infracción de tránsito, nos pillan ahí cuando vamos a renovar nuestro permiso de circulación. Sí. Es que yo creo que por distancia. ¿Por distancia puede ser? Sí, por favor, vamos a corregir para que la ciudadanía que escucha el consejo, ¿cierto?, también pueda tener todos los antecedentes, sí, de esta reunión. Todos los consejos son importantes, por tanto, es... Sí. Solamente por un tema de formalidad, explicarle también a nuestros vecinos que aquí están presentes y a la comunidad que nos escucha, que cuando el micrófono de la persona que está exponiendo o cualquiera de nosotros no está sonando, ¿cierto?, recepcionando lo que se está hablando, esto no sale por la radio después o no sale por el Facebook. Entonces, es una transmisión interrumpida. Le voy a pedir nuevamente que pueda hacer la presentación y discúlpeme, pero es importante, ¿cierto?, para nuestra ciudadanía lo que aquí se expone. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Ahora sí, don Enrique, y disculpar por estos problemas técnicos que de repente hemos tenido, ¿cierto? Por alguna situación sucede hoy día también, tuvimos que partir un poquito más atrasado por la misma situación. Adelante, don Enrique. Gracias, presidente. Bueno, como les comentaba, traemos una modificación presupuestaria. Ya el primer ítem es por 2.100.000 pesos, la cual aumentamos ingresos en la cuenta multa artículo 14 de la ley 18.695 por 1.700.000 pesos y arancel al registro de multas por 400.000 pesos. Ya estos 2.100.000 pesos que nos dan la totalidad, debemos distribuirla para poder sacarla, porque estas platas no son del municipio, sino que corresponden al registro civil, ya por multas que son de otras comunas y los aranceles que le corresponden al mismo registro civil. Ya en los 2.100.000 pesos, la cual la vamos a sacar de la cuenta 215-2604-001. Luego tenemos un segundo ítem por una modificación presupuestaria que equivale a 145 millones de pesos, en la cual vamos a aumentar la cuenta de ingresos vehículos, ya. Esto es por el remate que nosotros tenemos programado. Contarle a los vecinos que ya hicimos un primer remate, ya, en la cual sí se vendieron algunos vehículos, pero falta, no se vendieron en la totalidad, por ende debemos hacer un segundo remate. Ya está programado para el 14 de diciembre. ¿Ya? Por ende, nosotros vamos a proyectar de inmediato los ingresos, ya son los mínimos, ingresos mínimos que vamos a obtener de este remate, que equivalen a los 145 millones de pesos, y los vamos a distribuir en 140 millones de pesos para prestaciones y servicios de programas comunitarios, que es para la renovación de los honorarios para el mes de diciembre, y 5 millones de pesos en la cuenta 215-2206-999. Aquí dice mantenimiento y reparación de edificaciones. Aquí hay un error. Aquí debiera decir otros. ¿Ya? El número de cuenta está bien, ¿ya? Pero debiera decir otros. Disculpen, ahí no, se nos quedó pegado el computador seguramente. Ya, en 5 millones de pesos, y esto los vamos a distribuir para equipamiento de los espacios públicos para la Navidad año 2023. Ya, para comprar todo lo que es la decoración, lo que se instala en la plaza, en Melipeuco. Y bueno, con eso componemos los 145 millones de pesos. Esa es la modificación, presidente, concejales. Muchas gracias, don Enrique. Muchas gracias por su presentación y esa aclaración también respecto del último punto, donde hay un pequeño error. Pero ya, como ven los vecinos o como escuchan los vecinos, la municipalidad también se prepara, ¿cierto?, para este fin de año, para esta Navidad, como toda la ciudadanía lo hace. Bien, vamos a sancionar esta propuesta de modificación presupuestaria. Para aquello voy a ceder la palabra a nuestros honorables concejales. Comienzo dándole la palabra a don Claudio Melillán Melillán,
Adelante, don Claudio, para sanción de esta modificación. Gracias, presidente. Buenas tardes, don Enrique. Buenas tardes, concejal. Gracias por su presentación en relación a esta modificación de presupuesto número 30. Solo algunas inquietudes. Usted indicó de que en el primer remate se remataron vehículos. ¿Cuánto fue la cantidad en esa oportunidad? Tenemos 4 vehículos. 4 vehículos. Sí. Y quedan pendientes en esta segunda etapa 10. Tenemos una totalidad de 14 vehículos que los cuales se llamaron a remate. 4 se vendieron en el primer remate y quedan 10 para poder ahora el 14 de diciembre. De acuerdo. En la mañana estuvimos revisando el presupuesto municipal en la biblioteca municipal. Usted agregó algo súper importante que sería importante, o que creo que es importante también transmitirla a través de la plataforma en la cual se está transmitiendo este consejo, que es el contexto. En el fondo, la atribución es de poder llevar a remate vehículos para tener ingresos del municipio. ¿De quién es la atribución? Sí, a ver, la ley orgánica municipal, la 18.695, la administración o el alcalde, quien está de turno, es quien administra los bienes municipales. Ya ellos pueden llevar a remate vehículos municipales, quien lo requiere acuerdo del consejo, siempre y cuando los valores mínimos no sean menor al avalúo fiscal del bien. Cuando el remate o cuando nosotros ponemos un mínimo para rematar el vehículo y es menor al avalúo fiscal, requiere acuerdo del consejo. Pero para el resto de vehículos, todo aquello que se vendan sobre el mínimo fiscal, no requiere acuerdo del consejo, solo tiene la atribución el alcalde para poder llamar a remate. Obviamente hay unos actos administrativos en los cuales los vehículos se deben dar de baja, ya a través de un decreto exento. Estos vehículos no pueden seguir circulando, quedan en el corral municipal, llamémoslo de alguna manera, o en el patio municipal. De acuerdo. Una solicitud, don Enrique, solo para poder tener antecedentes dentro del archivo que nosotros contamos, particularmente los digitales y lo que está también en papel físico, poder contar con el listado de vehículos los cuales se van a llevar a remate y una pequeña observación de por qué se están dando de baja, porque entiendo que hay algunos que han cumplido con una cantidad de kilometraje, otros que tienen quizá algún tipo de desperfecto. Sería importante. Lo que pasa es que en el segundo punto que venía solicitaba la autorización para los vehículos y ahí íbamos a dar la explicación. De hecho, pero están los 14 ahí. Sí, lo que pasa es que en los respaldos que les entregué el día de hoy, en la segunda hojita está el listado de los vehículos que se llevan a remate. Los 14 están ahí con sus patentes, el modelo y el año. Yo encuentro. Es que encontré. Físicamente, concejal. La documentación física que le entregamos hoy día. ¿No la tiene? No, no la tiene. Así que la tenía. ¿La hacemos llegar una? Ah, no, ah, no. Permiso. Ah, pero no la tiene. Ya, aquí. Aquí sí, aquí me sí, la segunda hojita, ahí está los 14 vehículos. Sí, porque tenía el archivo digital, pero eran 4. Eso, bueno, teniendo esto ya en físico, apruebo esta modificación de presupuesto. Muchas gracias, don Enrique. Gracias, concejal. Gracias, don Claudio. Muchas gracias por sus acotaciones y por su votación. Continúo y cedo la palabra a don Eric Burgos Sánchez. Don Eric, adelante. Muchas gracias. Presidente, buenas tardes, don Enrique. Buenas tardes, consejero. Si el otro día en el consejo que estuvimos presentes en Cuncumllaque, se hizo cierto se nos entregó información de que iban a ver algunos vehículos, ciertos municipales, a remate, y en ese momento algunos de los concejales, cierto, solicitamos que una vez ya hecho este remate, cierto, también se nos indicara en qué se iban a ocupar o destino de los recursos. Entonces ahora ya tenemos todo más claro con esta modificación también que respalda la documentación anterior, para lo cual encuentro yo que está todo bien estimado, ¿cierto? Para el bien de la municipalidad, ojalá esta cifra estimativa aumente, ¿cierto? Para tener más recursos, pero encuentro que es un buen monto que se puede recaudar a esta altura del año con los remates de estos vehículos que ya están cumpliendo la vida útil. Presidente, yo apruebo sin mayores observaciones y esperamos que
que todo resulte de la mejor manera, ¿no? Bien, muchas gracias, don Eric. Gracias por su votación y análisis. Cedo la palabra a nuestra colega Eloísa Herrera Cuevas. Adelante, concejala. Gracias, don René. Don Enrique, muchas gracias por la información. Con respecto a esta modificación de presupuesto, también me adheriría a los requerimientos del colega Claudio, que se nos pudiera entregar un detalle de por qué se van a remate los vehículos, más que nada para tener conocimiento cuál fue el motivo por los que se están rematando. Eso yo apruebo. Muchas gracias, colega Eloísa, gracias por su votación. Solamente un comentario a modo de acotación de lo que señala nuestra colega Eloísa. Aquí más que el informe de por qué se va a remate, el informe es por qué se da de baja. Eso es lo puntual, ¿cierto? Porque cuando se da de baja un bien, obviamente después hay que transformarlo en dinero. Y ahí se va a remate. Pero lo que tenemos que tener claro nosotros como cuerpo de concejales es por qué vamos a dar de baja un vehículo, porque a veces uno a simple vista puede ver un vehículo que está en muy buenas condiciones, pero a lo mejor técnicamente o mecánicamente, ¿cierto?, ese bien o ese vehículo está en un desperfecto que no es conveniente repararlo desde el municipio y sale más económico, ¿cierto?, darlo de baja y rematarlo posteriormente. ¿Por ahí puntualizar esa petición, don Enrique? Sí, bueno, igual complementar con que estos vehículos ya fueron repuestos, o sea, de hecho, se compró una dotación de vehículos y por la condición en la cual estaban los otros, se están dando de baja, por el kilometraje que tienen, ya, y otros vehículos que son maquinarias, por ejemplo, que para poder renovarlas, ya nosotros debemos, y poder postular a los proyectos, debemos darlas de baja. Ya, la idea es poder, no es que estemos dejando sin prestación de servicio a la comunidad por los remates de los vehículos, solo es para reposición y poder seguir postulando y adquiriendo más bienes para el municipio. Bien, don Enrique, muchas gracias por esa complementación. Bien, continuamos y cedo la palabra a nuestro colega don Nelson Sepúlveda. Adelante, don Nelson. Gracias, presidente. No sé si se escucha, ¿sí? Bueno, primero saludar, don Enrique, muy buenas tardes. Segundo, justamente como lo que manifestaba nuestro presidente de este consejo el día de hoy, más que saber que por qué se va a remate, justamente por qué se dio de baja. Y de verdad que, como bien mencionaron los colegas que me antecedieron, sería muy bueno que nosotros pudiéramos recibir ese informe, Y también ver qué es lo que estamos votando y cómo lo estamos votando. Entonces, también quiero pedir de que también se me pueda hacer llegar ese informe, don Enrique, más que todo para tener también un respaldo y presentárselo a nuestra ciudadanía, que son las personas que confiaron en nosotros y que también necesitan saber por qué estamos votando o por qué estamos rechazando algo. En este caso, hice las consultas fuera de consejo, se las hice ya, y respecto a eso, yo voy a votar a favor de esta presentación o modificación. Muchas gracias, don Nelson. Gracias por su votación. Continúo y cedo la palabra a don Dani Maldonado Cayumán. Adelante, don Dani. Muchas gracias. Muy buenas tardes, don Enrique. Buenas tardes, consejero. Usted habla aquí de una cifra bien interesante, que habla de 145 millones de pesos. Me imagino que tiene que ver con el remate de los 14 vehículos, ¿no? Los 14 vehículos, exactamente. Sí. Hasta la fecha hemos solamente rematado 4 vehículos, entonces me imagino que es una proyección estos 145 millones de pesos, porque no tenemos la claridad. Finalmente, si vamos a llegar a los 145, no esperemos que sean más. Sí, están proyectados solo con los valores mínimos. Ya, de ahí partimos, de ahí hacia arriba debiéramos, ahora, en el caso de que, no sé, nos quedemos, yo creo que el problema no es que nos quedemos cortos, si es que hayamos presupuestado más de lo que nosotros teníamos la estimación, obviamente que hacemos un ajuste al presupuesto. Por supuesto. Ya, cuando los valores ya estén, pero acá está lo mínimo, ya, sí. Con estos valores partimos. Ahora,
está la posibilidad que a lo mejor, no sé, a lo mejor no se remate algún vehículo como nos pasó en el primero, ya, pero tenemos una instancia y tenemos el tiempo para llegar a diciembre y rematar la totalidad de los vehículos. Perfecto, esperemos que así sea. Entiendo que es una proyección, ¿cierto?, de los 14 vehículos, puede que se logre, ojalá que sí, ¿cierto?, y ojalá que sea mayor. Esa era como mi única duda, don Enrique. Yo apruebo, presidente. Muchas gracias, colega. Muchas gracias, don Dani, por su votación. Me corresponde a mí, en este punto, efectivamente, tal como decía don Enrique, esta es una proyección porque se parte del valor mínimo que se dio al momento de darlo de baja, ¿cierto?, y fijar un monto mínimo para remate. En este punto tengo, y en mi calidad de presidente y de concejal, quiero pedirle, don Enrique, porque tengo una inquietud ahí. Yo tengo entendido, porque así lo hemos hecho en la administración pasada y porque también tengo datos de otros consejos, de otras comunas que así lo hacen. Es decir, si bien es cierto, para dar de baja un bien, un vehículo, es cierto, es el alcalde quien tiene la facultad de solicitar esto, pero la aprobación de la baja tiene que, conforme al informe técnico, tiene que ser aprobado por este consejo. Y lo mismo pasa por el tema del remate, independiente que no sea bajo del avalúo fiscal de cada bien. Entonces yo le pediría, para un tema de buen entendimiento, que se oficie a Contraloría de la República y se haciendo esa consulta en particular. Si, la consulta sería que si se requiere la aprobación del consejo para, primero, para dar de baja un vehículo, y lo segundo, si para someterlo a remate, en todas las ocasiones, no solamente cuando sea bajo del avalúo fiscal, se requiere también la autorización del consejo. Porque hasta ahora nos están pidiendo la autorización al consejo solamente cuando se va a rematar bajo del avalúo fiscal. Sí. Concejal, bueno, antes de hacer la consulta, yo no tengo ningún inconveniente hacer la consulta a la Contraloría, pero quizás sería bueno antes de poder ver la ley 18.695 en su artículo 28, ¿ya? Ahí está el detalle, ¿ya? O cuál es el procedimiento que debemos regirnos para poder rematar los bienes municipales. Y ahí el artículo 28, ¿ya?, indica de que solo pasa por consejo municipal aquellos que se rematan o a su precio mínimo en menor al avalúo fiscal. Ahora, insisto, yo no tengo problema en hacer la consulta a la Contraloría a través del jurídico, ¿ya? No sé cuánto se demoran en responderse. Sí, se demoran, pero yo creo, como le digo, para un tema de buen entendimiento, yo solicito y coloque que a petición del concejal René Bulef, en el día que estaba presidiendo el consejo, ¿cierto?, solicita esta consulta a Contraloría. Sí, no hay problema. Dado que usted tiene una interpretación que discrepa con lo que yo, en mi calidad de concejal, también tengo. Sí, o sea, más que nada la ley. No es un tema de que... Pero la ley es clara, la ley 18.695, el artículo 28, indica el procedimiento de los remates municipales. Perfecto. De los bienes. Aún así, que se haga la consulta. Muchas gracias. Bien. Perdón, sí, me faltó la aprobación porque también debo votar. Bueno, con esa petición que ya planteé, ¿cierto?, yo voto a favor de esta modificación presupuestaria número 30. Muchas gracias, don Enrique. Continuamos con nuestro consejo. Pasamos al punto número 4, 4 de 7, vamos súper rápido. En el punto 4 es la autorización para rebaja de tasación fiscal de vehículo municipal. Es justamente lo que estábamos conversando anteriormente. Entonces, hay unos vehículos que hay que someter a remate y se le está pidiendo la autorización al consejo para que se pueda rematar bajo del avalúo fiscal. Don Enrique, usted también expone, ¿cierto? Y luego sometemos a decisión del consejo. Adelante. Menor avalúo por el bueno,
2, que se vendían a menor a... una camioneta en el... ¿Dónde íbamos? ¿Ahí sí? ¿Ah? Ya. ¿Sí? ¿O todo de nuevo? Todo de nuevo porque salió como muy cortado. Por favor. Bien. Bien, don Enrique. Disculpe este, nuevamente este percance técnico. Adelante nuevamente. Sí. Ya, el segundo punto de la tabla que me compete el día de hoy es la aprobación, ¿cierto?, de valores mínimos para el remate municipal, ya, de los vehículos que se va a realizar el 14 de diciembre del 2023, ya, según la ley 18.695 en su artículo 28, ya nos indica que todo bien que se vaya a un remate público y su valor mínimo sea menor al avalúo fiscal, debe ser aprobado por el Consejo Municipal. El día de hoy nosotros traemos 4 vehículos de estos 14 que nosotros vamos a rematar, que ya habíamos comentado anteriormente, los cuales hay un valor propuesto por menor avalúo. Ya tenemos la camioneta NP300 de color naranja, año 2018, su avalúo fiscal, ya quiero que me sigan esta hojita, ya es de 13.524.038, ya, y el valor de propuesta para el mínimo sería de 10 millones de pesos. Luego tenemos la camioneta NP300 del año 2018, su avalúo fiscal es de 11.408.772 pesos y el valor mínimo igual la propuesta es de 10 millones de pesos. Tenemos el minibús Toyota, año 2013, su valor avalúo fiscal es de 8.159.724, ya, y la propuesta mínima es de 6 millones de pesos. Luego tenemos un bus Hyundai, año 2019, color blanco, su avalúo fiscal es de 29.141.503 y la propuesta mínima para el remate serían de 25 millones de pesos. Esos serían los vehículos que actualmente se encuentran en funcionamiento, están andando, no están en malas condiciones, ya, pero pasaron por un primer remate, lo mínimo en el primer remate fueron sus avalúos fiscales y no se pudieron rematar. Y ahora hay un nuevo valor que está bajo el avalúo fiscal y requieren del acuerdo del Consejo Municipal. Bien, don Enrique, muchas gracias por su presentación y obviamente por el detalle aquí planteado. Vamos a someter a la decisión del Consejo. Comienzo dándole la palabra a don Eric Burgos Sánchez. Adelante, don Eric. Muchas gracias, presidente. Este punto también tiene relación directa, ¿cierto?, con la aprobación, la modificación presupuestaria que acordamos recién. Así es que es necesario, ¿cierto?, que estos vehículos vayan a remate con esta propuesta que es un poco menor, si ya no fueron vendidas en el remate anterior. Yo, presidente, no le encuentro ningún inconveniente a que esta modificación sea aprobada por este concejal, así es que yo pienso que voy a votar a favor y que se pueden rematar todos, pues si ya el alcalde, cierto, decidió que se vayan a remate o darlos de baja, no queda más que tratar de que se vendan, ¿no?, para el bien uso de estos recursos. Así que apruebo, presidente. Bien, concejal, entonces, ¿aprueba, cierto, la rebaja del monto del valor mínimo, cierto, para que proceda a remate de estos vehículos ya señalados? Muchas gracias, don Eric. Cedo la palabra a don Nelson Sepúlveda. Don Nelson, adelante. Gracias, presidente.
como ya nuestros vecinos saben de lo que estamos hablando, justamente la autorización para la rebaja de tasación fiscal de vehículos. Solo voy a hacer una consulta en donde hablamos del avalúo fiscal, ¿no es cierto? Estos vehículos que están hoy día, se me quedó en delante, la verdad. ¿Qué pasa si ya no se rematan en esta segunda? Hay un tercer remate. Ah, perfecto. Ya. Esa era mi consulta. Bien, señor presidente, el voto a favor con ese análisis. Muchas gracias, don Nelson. Gracias por su votación. Continúo y le doy la palabra a nuestro colega concejal, don Dani Maldonado. Don Dani, adelante. Muchas gracias, colega. Muchas gracias por la información, don Enrique, queda bastante claro. Entiendo de que se está tratando de rebajar, ¿cierto?, el mínimo del avalúo fiscal, precisamente porque estos vehículos no se pudieron rematar, no se pudieron vender finalmente. Entonces, nace la necesidad finalmente de poder bajar este mínimo de avalúo fiscal. Y la rebaja que se está haciendo en total son 11.234.000 aproximadamente. Y es un buen monto, además, ¿no? Así que, pero dada, digamos, las circunstancias, esperemos que se puedan rematar y no seguir bajando el mínimo de avalúo fiscal. Así que yo apruebo esta rebaja de tasación fiscal de vehículos municipales. Muchas gracias. Muchas gracias, don Dani. Gracias por su votación. Cedo la palabra a nuestra colega, señora Eloísa Herrera. Adelante, colega. Muchas gracias, don Enrique, gracias por habernos informado. Yo más que pregunta o algo, tengo una acotación con respecto al remate. Me mencionaron que en el remate estuvo un poco solo el tema del remate, o sea, estaba el martillero y las personas que se encargan de rematar los vehículos, pero no habían funcionarios municipales que se dedicaran a explicar por qué se estaban rematando, en realidad cómo vender el producto. Y eso me dijeron que lo mencionara en consejo para que se pudiera en este próximo remate tener un encargado o alguien que sepa que les venda el producto a las personas que están interesadas en comprar. Ya, eso más que nada. Con respecto a todo lo que nos menciona, apruebo la modificación de valor. ¿Puedo, presidente? Sí, más que es para explicar y para que el resto de la comunidad igual lo entienda. Ya, ¿no se escucha? Sí, ya. Para que lo entiendan, a ver, los remates municipales, nosotros este año se publicó en el diario, ya en el diario Austral. Uh-huh. Además de eso, se subió a las redes sociales ya de la municipalidad, en la cual los vehículos estuvieron a disposición el día antes en el patio municipal, ya donde nosotros teníamos que cualquiera que estuviera interesado en ir a ver un vehículo pudiera asistir al patio. Además de eso, estaban nuestros colegas mecánicos, ya por si es que tenían consultas o dudas respecto al estado de los vehículos. Ya se ha hecho harta publicidad. O sea, yo creo que a todos nos interesa de que lleguen hartas personas a poder rematar. Por eso que no entiendo más o menos qué es lo que debiéramos tener para el próximo remate. Que por favor me lo pueda transmitirlo yo al encargado de vehículos. Claro, que ese día que se estén rematando se pueda hacer la venta del vehículo. Este vehículo que se echa a andar, que el vehículo tiene este desperfecto, funciona bien, hay que cambiarle esto, eso más que nada. Porque claro, si estuvo el día anterior, no todas las personas fueron ahí meterle color, como se dice, al remate. Eso es para que pueda subir el precio, para que se interesen las personas en comprar y ofrezcan más dinero, porque al final eso es lo que nos interesa a nosotros, es que llegue más dinero a la municipalidad para que le podamos inyectar recursos a la municipalidad. Eso. Muchas gracias, colega, y muchas gracias don Enrique por esa aclaración también. Se entiende lo que nuestra colega solicita. En el fondo queremos que se vendan, ¿cierto? Y hay que promocionar el producto, pues en el fondo eso es lo que nuestra, falta un promotor, una promotora, ¿cierto?, que muestra el vehículo
y que diga que está en condiciones de ser rematado, ¿cierto? Y que se va a llevar un buen producto. Bien, cedo la palabra a nuestro colega don Claudio Melian. Adelante, concejal. Gracias, presidente. Gracias. Don Enrique, gracias por la presentación. Yo apruebo esta autorización de rebaja, tasación de vehículos municipales. Solo con una sugerencia que también durante la mañana lo comentamos, que en esta modalidad de remate pudiera hacerse o utilizarse la vía virtual, online, internet, para hacer más participación a través de las redes sociales. De hecho, hay algunas municipalidades que utilizan esa herramienta como para poder realizar estas, sí, por una parte transparentar, pero también, como dice la colega Luisa, llevarlo a redes sociales o a través de internet podría haber mayores personas interesadas y se le puede subir el valor para que se evalúe, que entiendo que también es una cuestión de logística que también tiene que recurrir ahí. Gracias y apruebo. Muchas gracias, don Claudio, gracias por su aprobación. Gracias, don Enrique, por su presentación. Yo también apruebo esta autorización. Así que gracias, presidente, gracias, concejales. Adelante, que nos vaya bien ahora. Bien, ya vamos avanzando rápidamente. Hemos terminado por parte de este consejo, ¿cierto?, a exponer los temas que teníamos en tabla para dirimir. Y ahora pasamos al punto número 5. Este es el punto de puntos varios, donde nuestros vecinos, nuestras vecinas, ¿cierto?, pueden pasar a exponer sus temas o, ¿cierto?, a plantear cualquier inquietud que ustedes quieran hacernos saber a nosotros como concejales, al municipio, o también quieran contar, ¿cierto?, a la ciudadanía en general. Así que invito a vecinos o vecinas o presidentes de organizaciones que quieran pasar adelante. Don Gastón. Adelante, don Gastón Pincheira. Bueno, buenas tardes, don René, muy buenas presidente tardes, de este honorable consejo. Los saludo a cada uno de ustedes, también a la señora secretaria municipal, señora Claudia. Buenas tardes a cada uno de los funcionarios municipales y a todos los vecinos y socios presentes de este sector. También saludar ahí a don Héctor Mato, el locutor de nuestra radio local, también presente acá. Un saludo para él también. Bueno, bienvenidos a todos ustedes. Y bueno, como usted dice, vamos a tratar de darle la oportunidad a algunos vecinos que tienen alguna inquietud. Yo después voy a hablar algunas palabritas, pero se le agradece su presencia porque hay cosas que resolver acá que quedaron pendientes. No son muy graves, pero están. Así que bienvenido y muchas gracias por su presencia a cada uno de ustedes. Gracias, don Gastón. Muy bien. No sé cuál va a ser el vecino o la vecina que va a exponer. ¿Va a comenzar? Adelante. El micrófono, por favor. Se presenta, ¿cierto? Y hace. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señora Auristela. A todos los concejales y a todos los vecinos y a todos. Y bueno, yo quiero comentar algo más que nada, una inquietud que tenemos. Yo soy presidenta del Comité de Salud. Represento al sector de Huachalepo. Y resulta que tenemos una inquietud que hace rato. Subimos que van a rematar los vehículos, como lo comentan ustedes, acá el señor, y tenemos la inquietud de el vehículo de nosotros, que es de Karen Huachalepún, que nos donó la empresa. ¿Se va a ir a remate el vehículo de nosotros? Porque nosotros lo necesitamos. No sé, queremos que sepan que ese vehículo lo donó la empresa para el sector. Más que lo mantiene la municipalidad, quedó a cargo la MUNI y lo ocupa para todo, pero ese vehículo lo donó la empresa para los sectores Karen, Huachalepún, Karen, Cuncunyaque, Loncotriuque, Lenay parece. Esos sectores rurales, por el tema que nosotros siempre hemos tenido de que hay mucho adulto mayor acá y se necesitan curaciones, se necesita urgencia. Entonces necesitamos ese vehículo, aparte de que ustedes llegó una camioneta que dicen que llegó para Karen, que dice Karen afuera en la camioneta, que es de Melipeuco, pero viene y se va, lleva a la gente y la viene a buscar, la lleva y la trae. Pero nosotros necesitamos nuestro vehículo, ¿por qué?
porque mire, hay dos personas en Karen que también las pedimos, porque había un solo auxiliar que nos hacía mucha falta, porque hay mucha gente adulto mayor acá, necesitan una urgencia. Hay una curación, no hay cómo, no viene el auxiliar a curar, no viene a entregar remedio. ¿Y cómo van, cómo se retiran los remedios? Se entregan los remedios, acá tenemos una ronda mensual. Se entregan remedios, pero los adultos mayores que están solos, ¿quién les lleva los remedios? La gente aquí se presta para ir a entregar por las casas, pero no todas las veces hay gente que vaya, sea voluntaria a entregar en los hogares. Entonces nosotros tenemos esa inquietud. Espero que ustedes, esa acogida, sepa el consejo, porque es la mejor oportunidad para nosotros manifestarlos con esa inquietud. No sé qué... Señora Vistela, sí, muy buena su inquietud, y la verdad que la acogemos. Efectivamente, el vehículo Suzuki Jimny, ¿cierto? Sí. El que ya se dio de baja y se está sometiendo a remate. Eso es así, don Enrique, ¿cierto? Esa es la que... Sí, pero desconozco puntualmente cuál es el vehículo. El blanco. Sí, tendríamos que saber la patente o algo para poder identificarlo, pero desconozco cuál es el vehículo puntual. Don René, por favor. Sí, perdón, le vamos a hacer la palabra a la concejala que me está preguntando. Adelante. Gracias, don René, por permitirme hablar. La verdad que... una vecina del sector también me hizo la pregunta cuando íbamos a tener acá el consejo, ¿ya? Entonces yo le hice las preguntas correspondientes al director de salud, ¿ya? Y él me dijo que efectivamente ese vehículo estaba con pana, ¿ya? Y que la pana era más cara que comprar otro vehículo nuevo. Eso fue lo primero que me dijo él. Luego yo le dije que lo mismo que me habían dicho usted, que ese vehículo lo había donado la empresa, sí, LAB para el sector claro, rural, pero él me dijo para que, claro, pero en realidad lo que me dio a entender fue que la municipalidad lo dona a la municipalidad, a nombre de la municipalidad, entonces la municipalidad es quien decide después de ese vehículo, ¿ya? Y con respecto a la camioneta, claro, mencionaba que, como usted dice, iba y venía, que tiene que guardarse allá en Melipeuco. Y el problema que estábamos conversando acá con los vecinos es que tampoco el vehículo no llega a tiempo, por decir así. Está llegando 9, 10 de la mañana. No, entonces, en ese momento no tienen vehículo aquí. Estamos sin vehículo. Están sin vehículo. Lo mismo cuando exactamente. Entonces... de ahí nació la idea, y la empresa, la gente aquí en Huechelepún y Carén, todos reclamamos eso, que teníamos, somos los últimos. ¿Y qué pasa? ¿Que vienen a llegar cuando ya? Claro. No es como Melipeuco, Carén para allá, es todo difícil. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros en el tiempo de... bien, no tenemos nieve, tenemos todo, no hay un vehículo que venga. Aparte de eso, la camioneta que llegó a Melipeuco se va para Temuco, se va para todos lados, no hay vehículo. Entonces nosotros ese vehículo lo pedimos. Prácticamente la comunidad se hizo todo para cuando hubo reunión para pedir ese vehículo. Y lo dieron no solo para nosotros, para los sectores rurales. Exactamente. Entonces, ¿pero abajo de qué? Como usted bien dice... que el tema es que lo dio, pero la municipalidad se tiene que hacer cargo porque no lo podíamos hacer cargo nosotros. Entonces lo entregaron con el alcalde y todo, lo recibimos y ellos dijeron ya, se hace cargo la municipalidad por el mantenimiento de ese vehículo. Y también lo usan para Temuco, para todos lados, no solo lo usaron para nosotros nomás. Entonces la obligación de la municipalidad es mantenerlo, porque lo ocupan en todos los lugares. Claro. Entonces nosotros queremos que ese vehículo no se venda. Si muere, muere acá. Ya, exactamente. Y don René, por eso sí. Yo, el consejo pasado, pregunté si era... porque a nosotros nos dieron dos vehículos que tenían pana, y por eso yo consulté si era el que se había donado la empresa LAP, y me dijeron que no, la del consejo pasado. Así que debe ser uno de estos que está acá. Y sería bueno que le pidiéramos una respuesta al director de salud, ¿cuál sería el proceder de la falta de vehículos?
Sí, la verdad que yo entiendo muy bien a la señora Bristela y yo creo que la mayoría del consejo así lo entiende porque este vehículo efectivamente fue donado por esta empresa Sí. en gestiones anteriores, como Claro. al final del periodo de don Juan Carlos Espinosa, si no me Sí, equivoco, con él lo y pedimos. efectivamente este vehículo se mantenía en la posta acá, Claro. ¿cierto?, a disposición de la comunidad. De nosotros y de Melipeuco. Exactamente. Pero también se entiende, por otra parte, ¿cierto?, que los vehículos tienen su desgaste, ¿cierto?, y Sí, por tienen todo supuesto. un tema de kilometraje y tienen su vida útil, como todo vehículo. Claro que sí. Y en algún momento la administración tiene que tomar ciertas decisiones porque también un vehículo cuando está en unas condiciones no apta para circular Claro que sí. puede poner en riesgo también a la ciudadanía. Claro que Pero sí. es una decisión también de la actual administración de disponer de un vehículo para Karen. Nosotros como consejo, yo creo que voy a pedir en este caso en mi calidad de presidente, yo creo que los concejales también van a estar de acuerdo, seguir lo que dice nuestra colega concejala, en el sentido de primero pedirle al director de salud y lo segundo de que el alcalde dé una respuesta escrita a ustedes, se reúna con ustedes lo posible, ¿cierto? Y pueda solucionar el tema del vehículo, porque efectivamente esta zona es una zona bastante complicada, Sí. conocemos cómo se coloca esta zona en invierno, ¿cierto? La mayoría de los concejales hemos recorrido esta zona y sabemos lo complicado que es. Para ese punto en particular, entonces, en mi calidad de presidente y con el permiso de mis colegas, ¿cierto? Solicito que el alcalde, don Alejandro Cuminao, en su momento dé una respuesta escrita Claro. a usted como presidenta del Comité de Salud y también se genere una reunión en conjunto con el director de salud, con usted, para solucionar, abordar ese tema, conversar y llegar a una solución. Porque hoy día nosotros una solución así directa no la podemos dar. Claro que sí. Eso, no sé si algún colega quiere intervenir. Don Nelson. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, aparte bueno, saludarla primeramente, señora presidenta, del Comité de Salud. Saludarla y agradecerle también la preocupación que tiene usted por sus vecinos, sobre todo. Entonces, respecto a eso, señor presidente, yo bien recuerdo cuando conversé con el vecino acá, creo que en octubre fue. Y en el primer consejo de noviembre, creo, yo también traje este tema a consejo para un poco, por comentarios de pasillos que ya no habían llegado a nosotros, de que estos vehículos se iban a ir a remate. También hicimos las consultas con el director de salud, si es que era este vehículo o era otro, y dijeron que era otro. No iba a remate el que se donó. Entonces, por eso sería muy bueno, como usted bien menciona, don René, hacer la solicitud para que la administración dé respuesta, el director de salud también entregue respuesta a la comunidad de Huachilepún, porque tal como lo menciona acá, lo mencionan los vecinos, y en el fondo el vehículo ellos lo vieron en muy buenas condiciones. Entonces, también que se haga un informe de ese vehículo y que también se nos entregue a cada uno de nosotros y también a ellos que son los principales actores de este vehículo hoy día que están preocupados porque seguramente la camioneta está, Sí, pero no va a hacer las mismas funciones que hacía el vehículo Suzuki Jimny. claro. Por eso, señor presidente, yo me sumo también a esas palabras y pido también que se le dé respuesta a esta comunidad de Huachalipún. Muy bien, don Nelson, muchas gracias por esa acotación. Don Eric, ¿usted iba a señalar? Adelante. Sí, gracias. Buenas tardes. En realidad es un tema, yo pienso que preocupante para todos los vecinos, porque cada una de las personas que sabemos que este Jeep se ha mantenido por tantos años en el sector, de un rato para otro se va. Como bien lo menciona, es una donación. Tal vez la empresa no va a volver a hacer la misma donación, pero si bien es cierto, quedó bajo la administración, ¿cierto?, del municipio, le corresponde ahora al municipio mantener a la gente conforme con el vehículo. Si no es este el vehículo, que la municipalidad se comprometa en entregarle un vehículo de las mismas características nuevo, si va a rematar este otro vehículo. ¿Por qué? Porque tiene que conversarlo directamente con la administración, como dice. Nosotros sí podemos pedir informes, vamos a pedir a lo mejor que no se lleven el vehículo de acá, pero el vehículo también, como dice el colega Pulev, es peligroso que se quede si a lo mejor fallan los frenos, si ya, qué sé yo, la tracción está mala.
les va a traer a lo mejor más que a una ayuda de repente, va a ser un problema para ustedes mismos como vecinos. Entonces lo importante es que se reúnan con el alcalde y tome y hagan de alguna manera una presión para que tengan sí o sí su vehículo que se siga quedando en el sector, como lo hacía este Suzuki Jimny por tantos años. Pero más que allá, más que nada, colega, yo pienso que tienen que hablar ese tema directamente con administración, y yo entiendo, obviamente voy a estar de acuerdo con lo que ustedes soliciten. Pero si a mí me preguntan, yo pienso que la solución es un nuevo vehículo para ustedes, pero con las mismas condiciones y que se siga quedando acá donde estaba. Gracias. Bien, don Eric, muchas gracias. ¿Algún otro colega? ¿Don Claudio? Solamente también reforzar lo que dice, buenas tardes, señora Bristela, la inquietud, porque nosotros también estuvimos en terreno en la posta de Carén y precisamente también nos contaron esa situación. Y se entiende la dinámica de la camioneta actual, que no está llegando la hora porque la persona que conduce también es de Melipeuco, entonces en el transporte y también les piden otras gestiones, otras funciones que finalmente terminan también reduciendo el tiempo de funcionamiento del servicio para la atención de ustedes. Y yo creo que sí es importante, y creo que también es importante que esté presente la directora del Departamento de Salud, que tengo entendido que es la persona que cumple la función como encargada de las postas rurales. Claro que sí. Eso. Y también estamos de acuerdo que se le pueda encontrar una solución y poder tener mayor trabajo acá, porque de hecho una de las situaciones que nos comentaron con el funcionamiento de la camioneta es con la toma de exámenes, claro. Que cuando se trabajó el plazam en la sesión anterior le hicimos la consulta a la señora María Linet respecto de los exámenes, porque a veces como los vecinos están bien alejados del sector, la camioneta va a tomar exámenes, pero pasa un tiempo determinado donde finalmente después terminan con error esa toma de muestras. Claro que sí. Eso, así que yo también a favor con las solicitudes de los colegas concejales. Muy bien, estimado colega Claudio. Don Dani, adelante, por favor. Sí. Muchas gracias, colega. La verdad es que siempre la movilización en una posta es fundamental, si es que queremos dar una buena atención de salud. Y se ha ido trabajando con el tiempo, porque antiguamente no existía ninguna movilización en las postas y nuestros técnicos paramédicos tenían que improvisar de cómo llegar al domicilio. Y antiguamente teníamos un solo paramédico y se demoraba en hacer una visita acá todo el día prácticamente y dejar la posta sola. En vista de eso se trató de ir mejorando, ¿cierto? Y de tener dos técnicos paramédicos por lo mismo, de poder tener después una moto y después tener una movilización propia. Y eso es gestión de ustedes también, del hecho de haber tenido, digamos, de haber obtenido, digamos, este vehículo. Que si bien es cierto, la mantención es cara. Sí, ¿cierto? Sí. Alguien tiene que manejarlo y tiene que haber una responsabilidad administrativa también. Claro, sí. No cualquiera puede manejar un vehículo. Más aún si se va a ver, en este caso, si se trasladan muestras de exámenes y todo eso, que tiene que cumplir un tiempo determinado para que no haya un error en las muestras. Entonces, pero sí es fundamental de que permanezca un vehículo como era antes, porque antes era manejado por el mismo técnico paramédico, claro. ¿Cierto? Y que con ello facilitaba las visitas domiciliarias y disminuíamos el tiempo de respuesta, digamos. Entonces sí que es fundamental un vehículo en una posta, muy, muy, muy fundamental. Yo entiendo la premura de esto, yo creo que hay que exigir, creo yo, estimado presidente, de que pueda permanecer un vehículo. Entiendo de que hay vehículos, ¿cierto?, que se destinaron para las postas. Hay camionetas 4x4 supuestamente para cada posta, quizás esas son las que deberían permanecer, digamos, en el recinto, bajo la responsabilidad también del técnico paramédico. Claro. Ya, porque como son vehículos fiscales, la ley dice que tienen que estar resguardados en un recinto fiscal, donde hayan guardia, ¿cierto? Claro. Donde, porque si no, pues, no sé, pues entrar a robar, qué sé yo. Claro, sí. Pero bueno, acá nunca pasó eso con el furgón, con el Jeep, digo. ¿Cierto? Entonces, precisamente podría hacerse eso. Yo soy de la idea de que permanezca un vehículo en las postas, ojalá, sobre todo en estos sectores que son tan apartados, sobre todo Huachelepún, ¿cierto? Donde el acceso es pésimo. Tenemos mucho gusto, ¿cierto? Y aparte de eso, de que no solamente acá, sino que en Melipeuco, en su conjunto, hay una tasa de adulto mayor increíble. Claro. Y no solamente son que están, es una tasa alta, sino que también están solos. Estamos. Y eso también dificulta aún más el trabajo. Claro. Incluso el acceso de ustedes para ir a las postas. Tampoco se resuelve con venir a... Y qué bueno que se está haciendo una, aunque sea una ronda médica aquí en este sector, qué bueno que se haga.
Pero aún así la demanda es harta, aquí veo harta población, harta gente, ¿cierto? No me imagino que la mayoría son pacientes crónicos que requieren de sus tratamientos y exámenes claro cada tres sí. meses también. Hay personas así que están curando también, que tienen que hacer eso, curaciones. Las curaciones son... Tomar presión, las, no hay dos días. Sí, sí, las complicaciones mayores son el tema de, por ejemplo, de las curaciones que requiere de mucho más tiempo. No así la presión, nosotros mandamos perfil de presión que son tres días de toma nomás, no claro. es mucho. Pero sin embargo, cuando se trata de una úlcera varicosa, una úlcera por presión sí. con un paciente que está postrado, se requiere de un tratamiento riguroso para que sea exitoso el tratamiento, sobre todo de las heridas, que son heridas complejas. Y que se y que dura harto tiempo también y requiere de harto tiempo y de harto material y de harto recurso incluso. Claro. Así que sí entiendo la premura, sería bueno, como dice presidente, de que se pueda juntar con el alcalde, ¿cierto? Ustedes como comité de salud tienen una herramienta muy importante, ¿cierto? Que están organizados como vecinos, conformando un comité de salud y que conforman también el Consejo de Desarrollo. Entonces, a través de esas reuniones, Consejo de Desarrollo tienen que también exponer el tema. Así que igual cuenten con nuestro respaldo para hacer algún tipo de petición y si hay que hacer algún análisis más técnico, cuenten conmigo también. Muchas gracias. Señora Vistela, muchas gracias por su exposición. Nosotros, y conforme a las facultades que nos otorga la ley, vamos a resolver este tema de la siguiente forma. Dado que estamos todos de acuerdo en que y a la importancia que tiene el vehículo, ¿cierto?, acá en Carén, y dado que ustedes ya contaban con un vehículo, se supone que cuando una comunidad crece, no tiene que quedar desvalida de estos recursos que son fundamentales para que ustedes estén bien. El Consejo ya se ha expresado, ha dicho, ¿cierto?, que hemos concordado en que todos estamos de acuerdo en que el vehículo se mantenga en Carén, a lo menos un vehículo. Entonces, le vamos a pedir, y voy a pedir también a los colegas, que votemos esta solución o esta moción, que es que el Consejo solicita al alcalde gestionar una reunión con el Comité de Carén, con el Comité de Salud de Carén y la Directora de Salud Municipal, con el fin de tomar el acuerdo de que un vehículo adquirido, nuevo, ¿cierto?, sea mantenido acá en la posta de Carén a disposición de cómo estaba el vehículo anterior, que era un Suzuki Jimny que fue donado por la empresa. Entonces, señora secretaria, quiero que se redacte en acta esta situación y antes de aquello, para que esto sea completamente legal, le voy a pedir que apruebe o rechace cada concejal respecto de esta petición. Don Eric, perdón, don Claudio. Por favor, adelante. Sí, presidente, una inquietud. Gestionar reunión con el Comité de Salud, director de Salud ¿sí? y alcalde. Que el alcalde, ¿cierto?, gestione una reunión con el Comité de Salud de Carén, ¿cierto?, y la directora de Salud Municipal, ¿ya? Para resolver el tema del vehículo. ¿Del Departamento de Salud o del director de Salud? La directora de Salud Municipal. Del Departamento de Salud, ya, de acuerdo, sí. Sí, a favor. Para que se gestione, para que se trabaje en conjunto con ustedes, la solución del vehículo, ¿cierto?, que se mantenga en Carén para el trabajo de Huechelepún y Carén, y que también esta solicitud, ¿cierto?, esta petición dice que los concejales estamos de acuerdo, los seis concejales estamos de acuerdo a la votación que se está haciendo, ¿cierto?, en que se destine un vehículo para este sector. Bien, continúa entonces. ¿A favor de aquí? A favor. Señora Eloísa. A favor, igual. Don Dani. Sí, a favor, presidente. Perdón, ¿votó don Dani? Bien, don Nelson. Voto a favor, señor presidente. Gracias, don Eric. Sí, al colega, a favor, por supuesto. Favor. Bien, yo también voto a favor. Ahora solamente vamos a esperar, ¿cierto?, que el señor alcalde tome contacto, la administración en definitiva, la administración genera a través de la alcaldía. Muchas gracias, señora Vistela. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, señor concejal. No, eso era mi inquietud más grande que tenés. Bien, muchas gracias a cada uno, que agradecido por la petición, y ahí está el... Yo doy la palabra a mi... No, buenas tardes. Muy buenas tardes, adelante. La inquietud mía es, igual y hablarlo del Jeep, pero ya la presidenta... La cosa mía es del camino.
el puente Huachalipur Norte, que hace tiempo que estamos pidiendo que si se puede hacer una mantención. Yo viajo todos los días con mi hija al colegio y está arriesgándose de repente, no sé, pues a desviarse porque ya no tiene baranda, no tiene nada, se está yendo hacia el río. Y el camino, lo hicieron un pequeño arreglo, pero justo llovió su día, entonces está ahora está en pésimas condiciones. Y necesitamos una alcantarilla en un sector a media altura del puente y que ojalá ustedes ahora bajen por ahí, por el norte, no se vengan por acá, para que le echen un ojito, por favor, igual. Esa sería mi petición. Es cortita, pero quiero que sea precisa para que lleven bien en cuenta eso. Bien, bien. Muchas gracias. Vamos a pedir a don Antonio Labrín que pudiera, a lo mejor, usted hacer un comentario de esta petición del vecino. Sí, del norte, sí. Ese puente está así, está de punta. Yendo al colegio. Don Antonio, por favor. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos los vecinos. Mire, yo quería volver, si me permite, o al punto anterior, solo como información. Si bien hay una camioneta, ¿no es cierto?, que está destinada a la posta de Karen, pero el día 20 de noviembre, nosotros estamos postulando de hace ya bastante tiempo dos vehículos más para rondas médicas para disponer en las postas rurales. ¿Ya? Y se nos aprobó técnicamente el día 20 de noviembre la reposición de dos camionetas más nuevas, que son justamente reposición de vehículos para rondas médicas y visitas domiciliarias de Melipeuco, por un valor de 77 millones de pesos. Dos vehículos 4x4, los cuales van a estar dispuestos, y ahí seguramente se va a hacer con el Departamento de Salud, ¿no es cierto?, el ajuste para poder planificar y poder nuevamente disponer de un vehículo, lo más probable acá, en forma permanente. Ya, eso con los vehículos que tengo acá, la información fresquita que nos llegó de aprobación. Ahora se está gestionando para que se firme el mensaje, para que el gobernador, ya se conversó la semana pasada, de hecho cuando estuvo acá para la fiesta del Baquiano, para se firme el mensaje y esto pueda ir al CORE y puedan aprobar los recursos para poder comprar estos vehículos. De un mediante, ojalá en el mes de enero podamos estar haciendo, tengamos la aprobación de estos recursos. ¿Ya? Y también, sumado a eso, al tema de salud, me tomo un poquito de las palabras que dijo el concejal Maldonado, de los esfuerzos que se han hecho en el área de salud, en esta administración, en la municipalidad, es que también se está trabajando fuertemente la reposición de la posta de Karen y Cuncunyaque. Son dos proyectos que estamos trabajando con el Servicio de Salud Araucanía Sur, y son dos proyectos que están muy avanzados, me atrevo a decir, están en un 98% de avance, y en el cual esperemos también que, ojalá Dios quiera, en el primer semestre del 2024, estos proyectos puedan concretarse y empezar la ejecución. Estamos hablando del orden de los 1.500 millones de pesos más o menos cada posta, ¿ya? Así es que igual son buenas noticias para el sector de Karen y el sector de Huachalipún, porque en Huachalipún no se atiende en Karen. Entonces, vienen cosas interesantes y novedosas para en el área de salud para el sector. Eso, presidente, con ese punto. Y el tema del camino, yo el conocimiento que tengo en el sector del lado norte es que hay un compromiso que de aquí a fin de año, si bien, ¿no es cierto?, el camino se estuvo trabajando, sacando material de acá del sector, pero justo vinieron las lluvias y quedó nuevamente destrozado. El compromiso es que de aquí a fin de año el camino quede reparado en las condiciones que tiene que quedar. Ahora también, sumado a eso, hace tiempo que se están haciendo las gestiones, y de hecho ya en un momento trajimos a un Seremi para acá para evaluar el tema del derrumbe, ¿no es cierto?, en un punto específico del camino, y estamos a la espera, la verdad, del equipo técnico de la Dirección de Vialidad para que puedan evaluar cuál es el trabajo que se debe hacer en el sector. Ya, si bien han habido ofrecimientos de algunos vecinos del sector, también de la empresa privada, pero es complejo colocar dinamita, romper el cerro hasta que haya un estudio técnico de ingeniería acabado, porque si no puede ser, esa solución puede ser peor.
¿Ya? Entonces, se los comento igual para que estén en conocimiento qué pasa con eso. Y con el puente también está informado Vialidad. Vamos a hacerle seguimiento y nos comprometemos. De hecho, yo sé que el alcalde, como tuvo inconvenientes de salud, quiere generar una reunión en el sector nuevamente con todos para poder plantear justamente estas problemáticas que existen. Ya, así es que esperemos que en esa reunión ya se hayan esclarecido algunas situaciones que están pendientes. ¿Ya? Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Antonio. Y entonces, por parte del camino, de aquí a fin de año, usted dice que existe un compromiso, ¿cierto?, de reparación. Sí. Es decir, nos quedan 3 semanas. Sí, eso tengo entendido que está comprometido para poder sacar y reparar el camino del lado norte. Perfecto. Ya, eso es colocarle material áridos. Y respecto al puente, usted va... Sí, vamos a averiguar en Vialidad cómo está esa situación con el puente norte, ya que el puente pequeño que está a la salida. Perfecto, para que se le pueda hacer saber, uh-huh, ¿cierto?, a los vecinos de acá de Huechelepún y Carén. Bien, y respecto del primer punto que usted señaló, la verdad que lo que resolvimos nosotros previamente va en concordancia con aquellos mismos. Es decir, si bien es cierto, usted plantea de que van a haber 2 vehículos nuevos, con mayor certeza podemos decir, ¿cierto?, de que el Consejo en pleno está dispuesto a apoyar a los vecinos a que uno de esos vehículos esté, ¿cierto?, permanentemente acá en Carén, a disposición de los vecinos de Carén y Huechelepún. Así que cuentan con todo nuestro respaldo. Ha sido muy bueno que lo planteen, porque así también nosotros, ustedes de primera fuente, pueden saber en qué posición estamos respecto de resolver algún problema en particular. Eso, muchas gracias, don Antonio, por su intervención. ¿Algún otro vecino? Adelante nomás, vecina, por acá, por favor. Ahí. Es que ella, de ahí la vamos. Bien, vecina, le entendemos. Vamos a cederle la palabra a la vecina que tiene el micrófono, luego, ¿cierto?, a otra persona que quiera intervenir. Bueno. Bueno, en primer lugar, le da gracias a Dios por estar acá en un consejo nuevamente. Porque no habemos mucha gente de acá, la verdad que te podíamos haber ido mucho más, pero igual es bueno el número de... Bueno, ya, ahí vamos a tocar el tema de la antena después. Estamos sin teléfono. Bueno, la verdad que tendríamos que saludar al alcalde, pero saludamos acá igual a don René, como él está presidiendo el consejo. Bueno, en primer lugar, queríamos igual, ¿cómo dije yo? Felicitar al alcalde. En todo caso, acá va a recibir las palabras de don René, para igual que la lleve a él, por los logros que ha tenido, por todos los trabajos que se han hecho, que la verdad que ha crecido bastante esta comuna con todos los trabajos que se han hecho. Lo voy a decir en general, porque se empieza a nombrar, más de alguno queda, entonces han sido muy buenos los logros. Y también quiero felicitar al consejo. La verdad que antes le decía a los concejales, los felicito, la verdad que me gusta la manera que ustedes lo están haciendo, chiquillos, y que sigan igual así, trabajando y saliendo de dudas, de cuando les queda alguna duda, decirla, porque sabemos también que el alcalde se lo va a responder de buena manera. Entonces sigan así, porque todos quedamos conformes y nos queda más claro a nosotros los temas también que están haciendo. Ejemplo, los recursos que están cayendo o trayendo a la comuna, todos sabemos cómo se distribuyen. Por acá también quería hacer, ya que yo sé que el consejo ha sido hemos ido un poco rápido, quiero, ya que se habló esta semana pasada de los vaqueanos, de todas las personas, y me gustaría, ejemplo, dar nombres de todos los vaqueanos y de los que han pasado por el lugar de Huechelepún, ¿ves? Porque la gente que llegó más de 100 años atrás acá, ya no están. Estamos quedando, algunos los hijos y otros los nietos, digamos así, porque llegaron los abuelos. Aquellos que fueron haciendo caminos, fueron haciendo puentes, fueron juntándose con vecinos para poder hacer la escuela, porque también la escuela se empezó con los vecinos de acá, no vino gente de afuera. Entonces, todo eso quiero reconocer en la gente que ya no está. Y quiero dar algunos
Y le pido disculpas igual a la gente que si me faltó algún apellido. Sé que me faltó un caballero que vivía solo arriba, que se llamaba Sebastián, pero no me acuerdo el apellido. Lo vi muchas veces, pero no me acuerdo el apellido. Ejemplo, acá están las familias paradas que llegaron. Llegaron por el lado norte, por acá llegaron los Pardos, llegaron los Espinosa, los Mora, los Carrillo, las familias Concha, los Concheras, Aravena, Mardones, Córdoba y Lema. Y bueno, después de esta misma familia se han agregado las otras familias porque se han ido casando y por eso es que ahora hay otros apellidos, pero se han ido relacionando. Bueno, después en primer lugar, por un día. Ya. Estás reconociendo acá a todos los vecinos, a todos los vecinos. Sí, sí. Adelante. Por eso pongo lo que ya se han casado, ejemplo, hay otros apellidos que hay ahora, pero que eso llegaron después. Esos son los años más o menos 60, 70, cuando estamos acá empezando en la escuela. Cuando empezamos los años en la escuela, que fuimos los primeros alumnos que tuvimos acá en la escuela, esta que se está deteriorando ahora. Tengo un tema, que bueno, tengo varios temas. En primer lugar, que no estamos sin señal. No sé aquí los concejales, ¿qué lo pueden decir? Porque nosotros hace 6 meses que estamos sin señal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque tampoco ya podemos vivir así. Hace muchos meses que estamos con este tema. No sé si alguien tiene o sabe algo que pasó. Debiera plantear todos sus temas. Y después, ya. Tengo problema de la señal, ya. Otro problema que tenemos también, porque varias veces este invierno y varios inviernos ha sido que cuando neva, las máquinas pasan para el Soyipulli y no se vienen para acá los caminos. Es vecinal, porque también son público vecinal. Claro, público vecinal para acá. Solamente pasa a la recta. Entonces nosotros igual somos personas, igual necesitamos que los limpien los caminos. Ese es un tema. El bus que tenemos es otro tema que tenemos. Un bus súper malo, es bueno porque lo sirve, pero es un bus que no tiene las condiciones de un bus para trasladar gente, porque no tiene ventanilla. Entonces, por eso, bueno, yo le dejo el tema ahí del bus, que la verdad que ojalá que lo trajeran un bus de mejores, no sé cómo decir ahí, de mejores condiciones, porque es un bus que en este tiempo que viene la calor ya la gente... se asfixia cuando... Ya, ese es el tema del bus. De salud la Bristela, y tenemos toda la razón en el tema de salud, como decía la Bristela. Después quisiera también hacer una pregunta, don Antonio Labrín, por los pozos, que también dijeron que habían salido unos pozos profundos para acá, y me gustaría que él... aquí tengo problemas de los agricultores también. Bueno, yo sé que igual hay agricultores también que pueden decir lo mismo. Acá han estado sembrando alfalfa y la alfalfa no se está dando. También, ¿cómo nos gustaría exponer? Porque no hay máquinas también que corten los pastos. Los agricultores que logran tener sus pastos, tampoco hay máquinas para que se puedan cortar los pastos. Entonces, esa también es una problemática grande, porque la mayoría viven de sus animalitos, y si no se tiene pasto, los animalitos no se pueden. Ese es otro punto que tengo. Otro tema también tenemos, el camión de los residuos, que tampoco se ha estado como se quedó la otra vez, que iban ahí una vez por mes. Tampoco se ha estado cumpliendo ese tema. Es que teniendo ya una fecha, uno ya sabe cuándo va a venir, lo le dan por tiempo. Tener agendada una fecha, entonces uno ya sabe cuándo tendría que pasar. No tenemos teléfono ahora. Sí. También la otra, que yo le quería pedir, ejemplo, yo sé que estaba trabajando en Melipeuco, Servicio País. ¿Y por qué no puede llegar Servicio País para Bachelepun también ayudar a las organizaciones? Sería... porque la organización igual necesitan de alguien que lo esté ayudando, las organizaciones sociales, dando un apoyo, una ayudadita. Y la otra pregunta, la última que salió de ahora, el ejemplo, si van a reparar la posta Karen, ¿la van a desarmar toda o un poco? ¿Cómo se va a hacer eso? Porque ¿dónde se va
atender a la gente mientras se hace eso. Porque yo igual tenía entendido, bueno, estuvimos hablando con el chico que trabaja en Jaén y él dice que sería una parte que la puedan como demolerla y la otra parte todavía está buena, que no sería, no sé, bueno, ahí, no sé, una parte sería para él, dice que necesita más reposición, la otra no sé, ahí los técnicos saben. Bueno, esa sería mi acusación y muchas gracias por tu oportunidad. Muchas gracias, señora Margarita, por los temas planteados. Vamos a pedir colaboración ahí también para la respuesta, pero igual decirle a la ciudadanía. Perdón. Muchas gracias, señora Margarita, ahí está nuestra vecina, ¿cierto?, exponiendo los temas, las necesidades que tiene este sector de Jaén Huechelepún. Hacerle un comentario también, ¿cierto?, que efectivamente estamos en una zona, en el lugar, ¿cierto?, netamente vaquiano, como decía nuestro colega Dani, en una zona alta de la cordillera, y obviamente se destacan a todas las familias que la señora Margarita ahí señaló, pero también a todos ustedes que han sido, cierto, los guerreros y fuertes y permanecen en la actualidad aquí haciendo patria, aquí, cierto, defendiendo este hermoso lugar y manteniendo también este entorno tan maravilloso con la naturaleza que tiene, como es Huechelepún, cierto, como es Jaén, y todos estos sectores de acá, cierto, donde ustedes como familia también han pasado por distintas etapas, pero que hoy día, cierto, algunos rememoran en el momento del vaquiano, pero yo creo que siguen siendo vaquianos de tomo y lomo hoy día y siempre. Así es, pues, todos vaquianos. Perfecto, mire, aquí hay varias consultas. Vamos a pedir nuevamente a don Antonio que pueda responder el máximo de la consulta que tienen nuestros vecinos, pero también para tranquilidad de los vecinos, esto nosotros lo vamos a hacer llegar a través de una nota de nuestra secretaria, ¿cierto? Lo va a hacer llegar a la administración para que la alcaldía pueda, en estas reuniones que se van a generar, puedan también dar la respuesta y puedan reunirse con ustedes de tal forma de entregar una información más precisa. ¿Ya? Lo que está a disposición hoy día, lo que maneja don Antonio, que tiene que ver con la reposición de la posta, a lo mejor el problema de los problemas de los pozos que señalaron, ¿cierto? El tema del camión de la basura, que podría también gestionarse ahí, el servicio país, que sería importantísimo, pero eso obviamente hay que conversarlo también con la administración, el tema de los buses y el tema de la señal telefónica, que ha sido un problema no solamente acá, ¿cierto? En toda la comuna de Melipeuco hemos tenido este problema. Don Antonio, nuevamente, por favor, le solicito pueda abordar estos temas. Ya, anoté algunos puntitos. Con respecto a la señal telefónica, yo sé que el alcalde va la próxima semana y tiene una reunión con el ministro de Transporte y Telecomunicación en Santiago para tocar temas justamente de la señal, y desconozco la agenda precisa, pero sí están los temas de señal telefónica, y lo más probable que debe estar el sector de Huechelepún, obviamente. ¿Ya? Entonces es el día, si no me equivoco, el día 13 o 14 que el alcalde tiene una reunión con el ministro de Transporte y Telecomunicaciones en Santiago. Con respecto al bus, bueno, desconozco ahí, podemos averiguar para tener respuesta en la próxima reunión. Con respecto al tema de la moto niveladora, averiguar también qué pasa con eso, si esa moto niveladora que se habla es de la de municipal o la de vialidad. Y lo que a mí me compete es con respecto al tema de los proyectos de abasto, que hace un año más o menos, ¿no es cierto?, nos reunimos en esta misma sede con un grupo de vecinos, en el cual en ese momento yo le presenté al equipo técnico de ingenieros que iban a trabajar este proyecto. Es un proyecto que se partió desde el día siguiente con don Gastón, ¿no es cierto?, trabajando, se hizo el levantamiento de todo el sector, donde abordamos dos proyectos, que uno se llama abastos de agua lado sur, con el lado sur con 16 beneficiarios, y el lado norte con 17 proyectos de pozos profundos. Ya estos proyectos, se levantó la información técnica, se realizaron los proyectos de ingeniería, se presentaron al servicio de salud, el servicio de salud ya nos dio la aprobación técnica o de las resoluciones sanitarias de proyecto,
y ahora nosotros estamos en el proceso de subir estos proyectos a la postulación de la SUBDERE. Estamos hablando del orden de los 800 millones de pesos, los dos proyectos para el sector. Ya, un proyecto bien relevante. Hemos pasado todas las etapas, vamos súper bien. Yo desde el día uno les dije, no es para el próximo año, es un tema, y hemos avanzado, sí, bastante rápido. Los proyectos, insisto, están ya en la etapa de postulación, dentro de una semana más van a estar postulados ya en la plataforma de SUBDERE, para, Dios mediante, el próximo año, primer semestre, tengamos financiamiento de sus proyectos. Ya, también se lo vamos a estar informando en su momento, ¿no es cierto?, cómo va. Insisto, son 16 en el lado sur y 16 y 17 en el lado norte. Fueron los vecinos que cumplieron con todos los requisitos, ¿no es cierto?, y que se pudieron postular. Ya, eso con respecto a los pozos. De hecho, lo voy a dejar también después, cuando me vaya a don Gastón, le voy a dejar una copia de los nombres, de una carta de compromiso donde están los nombres de cada uno de los vecinos para que sepan quiénes son, porque si en un principio eran más, en algún momento se cayeron algunos por algunas condiciones técnicas, pero esos son los que pudimos postular y que vamos avanzando súper bien. Ya, con respecto al tema del camión recolector o del camión que sube a ver el tema de los residuos, lo vamos a conversar con Medio Ambiente para poder ver la agenda y poder también informarles cuándo están pasando por acá por el sector. Ya, con respecto al Servicio País, como decía el presidente, es un tema, es un convenio, y el convenio este año era para el sector de Santa María de Yaima. Pero eso no quita que el próximo año pueda haber un convenio para otros sectores, ya, porque esto se retomó recién el año pasado. Ya, si bien años atrás estuvo el Servicio País en la comuna, pero hace unos par de años que esto no estaba ocurriendo, y el año pasado, este año se retomó, y están trabajando en el sector de Santa María y Yaima. Y bueno, la apuesta Karen, como comentaba adelante, es un proyecto de 1.500 millones de pesos aproximadamente. Es un proyecto que es una posta, la reposición completa de la posta. Técnicamente se tiene que reponer completa, porque la posta que hoy día existe es de los años 70 y no cumple con los requisitos y con las condiciones que debe tener una posta hoy en día. Entonces, esta posta viene a suplir toda esa necesidad y cumple con toda la normativa vigente al día de hoy. ¿Ya? Viene completamente equipada, con todo nuevo, casa de auxiliar, trae respaldo eléctrico, grupo de electrógeno, trae respaldo de agua, bombas de agua, todo lo que el sistema hoy día y la normativa lo exige. ¿Ya? Es un proyecto maravilloso para la comuna. ¿Ya? Así que eso es así. Es reposición completa. Ahí hay un plan de gestión que igual se los podemos comentar en su momento, cómo va a ser, porque esto igual nos piden, es un plan de contingencia que se llama, que es qué ocurre en el proceso de la ejecución, cómo se va a atender, dónde se va a atender. ¿Ya? Eso también lo tenemos visto y conversado con el Departamento de Salud y con la Dirección de Salud de la región. ¿Ya? Se lo adelanto, esto estamos viendo cómo se va a operar, lo más probable que la sede comunitaria al sector. ¿Ya? Pero hay todo un plan, ahí está establecido las horas, los días y cómo se va a operar. Eso va, todo funciona como, debería funcionar como un relojito. ¿Ya? Eso, presidente, puedo comentar. Don Antonio, muchas gracias. La verdad que aclaró bastantes puntos, ¿cierto? Y el resto lo vamos a hacer saber a la administración, ¿cierto? Para que lo puedan abordar en las siguientes reuniones. Vecino, vecina, no sé si, don Gastón, ¿alguien más que va a intervenir? El micrófono, don Gastón. Bueno, ahora sí, don señor presidente, señor concejales. Bueno, voy a preguntar en lo mismo yo en el tema del camino. Lo que pasa es que el camino norte, ya que está don Antonio Labrín, porque él es el ingeniero en cuanto a los diseños y todo, el que está siempre pendiente de estos trabajos, al final el camino decididamente es de vialidad, ¿no? Es de vialidad, claro. Porque ahí tenemos nosotros siempre un pequeño tema que es un poco inconcluso para nosotros, porque estamos que el municipio es de vialidad. Porque muchas veces nosotros le pedimos al municipio que venga a hacer la mejora de los caminos. Pero muchas veces también la terqueza de vialidad, que no pueden meterse en sus caminos que son de ellos. Entonces, estamos ahí entre el huevo y la gallina. Entonces, hay que tener un poco más de conocimiento para la gente, para hacerle saber cómo opera el municipio y hasta dónde puede llegar el municipio con esos avances de camino. En los vecinales yo estoy clarito, que ahí tienen que estar siempre
el municipio haciendo las gestiones. Bueno, este año hemos tenido los caminos en pésimas condiciones, sobre todo el lado norte, que es el que estamos hablando y que pertenece a Habilidad. Y también hemos tenido con el tiempo, las lluvias, las nieves, se lo ha atrasado reparar los caminos vecinales, porque tenemos todavía un déficit de material que no se ha echado, los caminos que se forman lagunas, por ejemplo acá en el callejón, donde yo vivo se forman dos lagunas que no se puede pasar a pie. Yo he hablado con el encargado, que es don Gerardo Late, pero ya hace un añito que estamos con la excusa, ustedes ven la entrada, hace un año que quedó enterrado ahí el señor alcalde, y el 5 de agosto del 2022. Está tal cual. Hemos conseguido las basas, ahí está don Antonio Labrín, que es como testigo, habló con Vialidad para que lo dejaran esas basas del puente viejo que se arregló allí en el lado norte, para colocarlos como muertos en esta entrada, y lo otro allá que le llamamos nosotros el camino norte, el Aguas Malas, para poder limpiar y colocarlos como para que no haya deslizamiento de terreno. Claro, como una barrera. Y claro, estamos enchampados en eso, entonces yo hoy día hablé con Gerardo, porque fui a Melipeuco, me dice que en la próxima semana, porque andan medios mal con el tema de combustible, así que no sé cómo está el tema ahí, así que, pero bueno, esa fue la explicación que me dijo que le dijera a la gente, porque siempre los vecinos son los que me apuran a mí, y obvio, yo tengo que apurar allá, pero ahora estamos sin comunicación, se me es difícil viajar todos los días, aparte estoy trabajando y no es llegar y salir. Entonces todo se pone medio complejo el tema. Entonces yo quiero que ustedes, por ejemplo, como concejales, levantar la inquietud que estamos haciendo, yo como representante de todos los vecinos, de que de una vez por todas les demos término a ese camino, un mejoramiento ya, si hay a fin de año o a principio de año, pero que se haga de totalidad. Solamente después pasar máquina para mantenerlo, pero ya el enripiado que se haga, porque el vicariato supuestamente hizo un convenio con el municipio, tengo entendido, va a dar el material, que creo que sigue vigente, y ver cómo lo podemos solucionar lo más pronto posible. Porque después ya, usted sabe que el tiempo de verano pasa cuánto, 2 meses pasan rapidito y vamos a llegar de vuelta a marzo y abril y vamos a tener el mismo problema. Entonces, y esto es de años, no es de ahora, ¿cierto? Años que estamos en esa problemática de camino. Y ahora sigo con el camino con don Antonio Laurín, siempre lo va a echar la culpa a él. ¿Cómo estamos con el tema del puente? Fuimos a Santiago el 5 de junio y a pedir los recursos. Estuvimos en la dirección de obra con el director. Y también no sabemos en qué situación quedamos, si están las plata y cómo es la espera o directamente no lo hacemos, no sé. A ver si hay alguna respuesta respecto a eso. Mientras busca los papelitos voy a... Bueno, yo no sé si ustedes tienen conocimiento de que la empresa Escota que está trabajando ahí, la hidroeléctrica, va a hacer un corte de camino en la subida de Los Espejos. Nosotros tuvimos una reunión no hace mucho ahí, nos juntamos con don Cristian Cofré, vino representación del municipio, y en el cual ellos quieren cortar el camino para hacer su faena de trabajo, pero justo ahora en diciembre lo quieren hacer. Entonces nosotros pedimos que vengan la gerencia de la empresa y presente, porque esa empresa prácticamente no ha dado mucha ayuda, digamos, en cuanto a camino y cosas. Los Espejos se deterioraron, tampoco se han preocupado de eso, o sea, no hemos tenido una ayuda fluida de parte de ellos. Entonces, ¿cuál es la idea de nosotros? De que ellos pongan algo para la comunidad, ¿cierto? Para el sector. Ya sea Los Espejos, para arreglar el camino, pueden tener maquinaria. Porque nosotros no tenemos un plan B en caso de que haya alguna emergencia si ellos tienen cortado el camino. Entonces, por eso nos urge que el camino norte, como dijo acá el vecino, el puente esté, ojalá lo antes posible, en reparado. Porque en alguna emergencia hay que ocupar un plan B. Y la empresa no está preocupada de un plan B. Solamente ellos... que Vialidad lo autorizó a cortar, pero Vialidad tampoco ha tenido la amabilidad de venir y decir, bueno, ¿quiénes viven allá? Hay un dirigente, hay gente, y presentar, para que nosotros presentar la inquietud y decirle, bueno, preocúpense de reparar el camino norte en caso de, ¿cierto? Y resulta de que los vehículos no pueden pasar en pasarela, en todo caso. El tema es de que tienen que reparar el camino norte, para que podamos, si puede hacer un corte ahí, porque la gente la espera. Muchos no van a tener la paciencia, aparte de una empresa, ¿no? ¿Cierto? Y en caso de emergencia, no le van a dar la pasada, si no, tiene que esperar 10 minutos, 20 minutos, y la gente muchas veces la paciencia no está para eso. Entonces, por si ustedes no estaban en conocimiento, para que sepan que la empresa va a hacer ese corte de camino y supuestamente ya están autorizados por Vialidad. Pero Vialidad no se acercaba a los sectores a explicar la situación. Y a la gente, obvio, le incomoda. Si por algo lo juntamos, quedamos de hacer una nueva reunión. Pero hasta aquí no hemos tenido respuesta, no sabemos si se va a hacer o no, porque muchas veces estas empresas le sacan el quite
a la compensación. Así que eso en cuanto al camino, lo que decía la vecina igual, el tema de las máquinas, es cierto, las máquinas nos entran acá a veces, muchas veces, a despejar la nieve. Y cuando viene vialidad, a nosotros nos deja un tapón en la entrada de los portones, porque van por el camino, pero lo hablamos con el municipio, caso puede venir una retro a despejar la salida de acceso. Porque al pasar la máquina, claro, el camino público queda despejado, pero los deja el tapón, no podemos, es tal cual, o sea, la emergencia nos serviría de mucho, o sea, prácticamente no sirve. Entonces, bueno, y lo otro es que saber bien hasta dónde tiene que llegar vialidad con el mantenimiento del camino público. Porque yo tengo entendido que llega hasta el hito 1, hasta la aduana, pero siempre llegan hasta, claro, hasta donde estaba despejado, que acá con AF, donde está el parque, o del Gibson. Pero sé que hay unos kilómetros más allá que nos está yendo a reparar. Y el río cada vez está carcomiendo más el camino. O sea, hay momentos que no puedes pasar, ni en vehículo ni a pie. Entonces igual esa tarea para vialidad, para que hagan la pega, porque en tiempo mal el camino va a estar totalmente cortado, no va a poder pasar, ni siquiera dejar los animales a la verana. Entonces, para que también lleven eso como apunte para hablarlo con el alcalde, usted como representante hoy día, para ver qué solución lo puede dar y ojalá a corto plazo, porque las esperas a veces van bastante lejos a la realidad que nosotros necesitamos hoy día. Así que eso sería por mi parte y muchas gracias nuevamente por escucharnos y esperemos tener una buena respuesta de parte de todos ustedes y del alcalde cuando ya esté y que se mejoren. Un saludo para él. Muchas gracias, señor presidente, señor concejal. Gracias a usted, don Gastón. Respecto de ese tema, vamos a pedir una respuesta para el próximo consejo para que también haya un informe respecto de lo que usted planteó, ¿cierto?, de ese eventual corte de camino, la contingencia, que cómo se va a abordar esa contingencia en coordinación con Vialidad y el municipio. Le vamos a pedir, ¿cierto?, que quede constancia en acta para que se le haga la petición correspondiente a la administración. Y en el próximo consejo, que va a ser el próximo lunes, ¿cierto?, se exponga la respuesta de esa petición que hace don Gastón. Bien, había un vecino más que quiere tomar la palabra, así que adelante, vecino, por favor. Buenas tardes, señores concejales. Buenas tardes. Buenas tardes, señora secretaria municipal. Vecinos todos. Bueno, la verdad quiero tocar tres puntitos que en el fondo quiero más reforzar y recalcar, digamos, lo que se ha dicho ya anteriormente con respecto al camino. Mi nombre es Nelson Jofré. Adelante, don Nelson. Yo vivo acá en el Mechelepún Norte, o sea, en Corea del Sur, no Corea del Norte. Adelante. Porque claro, que está más o menos así la cosa acá, Corea del Sur y Corea del Norte, entonces a veces se cargan más los trabajos para el lado sur que para el lado norte, ¿entiendes? Porque es más potencia. Bueno, con respecto al camino, sí, de verdad se agradece, digamos, a don Antonio, le agradezco, digamos, las gestiones y el paso a la máquina, sobre todo en el invierno, cuando están en cierto la nieve alta, cuando realmente se pasa, cuando están demasiado malos caminos, por ahí hay una cosa que no entiendo y no me cae en la cabeza. Si pasan la máquina, digamos, los caminos, ¿cierto?, para mejorar los caminos, ¿no es cierto?, dejan todas las piedras por la orilla del callejón, ¿me entiendes? Y quedan los tremendos hoyos ahí, ¿me entiendes? Entonces, si vamos a tomar un trabajo serio, ¿no es cierto?, realmente para poder, ¿no es cierto?, solucionar el problema de todos los vecinos acá, entonces, hagámoslo bien y a la primera. O sea, necesitamos una carpeta, digamos, hasta el mismo abajo, digamos, ¿no es cierto?, realmente, de que los vehículos, las personas, sobre todo las personas de edad que se llevan para abajo y suben, pues ya sale más cara la vaina que el sable, porque van a cobrar la pensión y después tienen que volver al médico, porque realmente no. Entonces es terrible, o sea, es demasiado malo. Allá en la parte del bajo, de allá del maecillo para abajo, está encajonado el camino. Siempre hay desbordamiento de cuánto más de terreno, porque está muy encajonado. Yo pienso que sería súper importante enanchar esa parte ahí. Acá en la orilla, donde están las cabañas, hay una tremenda poza de agua ahí. También necesita material. Bueno, pero como dice don Antonio, realmente, y esperamos realmente que este compromiso te cumpla ahora antes de fin de año, ¿no es cierto? Vamos a esperar con ansia, y yo creo que realmente así va a ser, porque los compromisos hay que cumplirlos.
Lo otro, un segundo punto. Yo quería pedirle al señor Gastón Pinchera, que es el presidente de la Junta de Vecinos, que no es cierto, que solicite una reunión con el señor alcalde acá. Porque necesitamos hablar con él. Hay muchos puntos que realmente que tenemos que tirarlo, digamos, a la mesa. Voy a empezar, digamos, voy a hablar en representación de la señora Angélica Altamirano, que es la presidenta, digamos, del comité de que se está formando al otro lado para el comité de agua, para mejorar, ¿no es cierto?, el sistema de agua. Bueno, se han hecho ella ha hecho todas las gestiones, está la personalidad jurídica, está el número de rol, va bien encaminado, ya está en la última etapa ya, pero necesitamos, digamos, ¿no es cierto?, que por medio de ustedes, de los concejales, o por medio del señor alcalde, ¿no es cierto?, podamos conseguir algún tipo de material, digamos, para poder ampliar esa red de agua del otro lado. ¿Me entiendes? Porque si bien es cierto, del otro lado hay más o menos 40, 50 casas, y si sacamos un promedio, digamos, de 4 personas por casa, estamos hablando prácticamente de 200 personas. O sea, es mucha gente. Acá con 40, 50 casas más acá en la, de este lado, ¿no es cierto? Es mucha persona. O sea, yo le voy a hacer un cálculo más o menos, que yo hice más o menos, de Flor del Valle hacia acá arriba, digamos, hay más o menos, ¿sabes? Más o menos 300 casas. Y si hay 300 casas por 4 personas cada una, son 1.200 personas. El 60% de todas estas casas, digamos, tiene vehículo. O sea, realmente, imagínense toda la cantidad de gente realmente que se va a pagar a Milipeuco, la cantidad de gente realmente que va a dejar sus monedas, digamos, 200, 300 lucas mensualmente a Milipeuco para activar el comercio, para darle vida al pueblo. O sea, realmente somos personas importantes acá. Y a veces siento realmente yo que estamos un poco botados acá arriba. ¿Me entiendes? Entonces sería eso, sería mi petición, digamos, para que realmente lo pongan en, ¿no es cierto? Por lo más importante, digamos, ver, digamos, si está la posibilidad de poder conseguir los materiales con la empresa acá, que lo ayude el señor alcalde, ¿no es cierto?, para gestionar el tema del agua al otro lado, ¿no es cierto? Así que yo realmente igual agradezco a Gastón, digamos, presidente, claramente que es una persona, digamos, que sabe mucho, realmente, que se mueve bastante, pero también tiene que ser un poquito más equitativo, lo digo aquí delante de todos ellos, ¿entiendes?, que trabaje tanto por el lado sur y por el lado norte, ¿me entiendes?, porque realmente está un poquito cargado para el lado derecho, ¿me entiendes? Yo sé que él trabaja en una empresa, ¿entiendes?, que es un trabajador. Bueno, la empresa, digamos, él lo tiene como un simple trabajador ahí nomás, y si él quiere hacer una petición a la empresa, no lo van a agarrar. A nosotros no nos interesa qué trabajo haga ahí, no tengo idea. Si lo tienen para que le dé el pronóstico del tiempo todas las tardes, no tengo idea, pero nosotros importante que trabaje por todo y que trabaje parejo, trabaje que sea un poquito más, ¿no es cierto?, que esté más presente, digamos, para todo el sector. Eso no, muchas gracias. Muchas gracias, don Nelson. Gracias por su presentación, sus puntos que tocó acá, que tiene que ver con el camino y con la reunión que ustedes solicitan, ¿cierto?, con el alcalde o con el equipo de la administración actual. Lo vamos a hacer saber a través de nuestras actas, va a quedar también esto estipulado, ¿cierto? Y posteriormente le voy a pedir a nuestra secretaria municipal, le pueda hacer llegar ese acuerdo, ¿cierto?, y esa solicitud del vecino a la alcaldía, para que él se pueda poner en contacto con ustedes y pueda generar una reunión para abordar los temas que ustedes aquí nos plantearon. Bien, hay que darle respuesta a Antonio. Don Antonio, ¿algo que comentar respecto de estos últimos puntos? Adelante, don Antonio, antes de... Ya, como decía un Gastón, en el mes de agosto, si no recuerdo, octubre, estuvimos en Santiago con la ministra de Obras Públicas, viendo qué pasaba con este proyecto, porque, como todos saben, es un proyecto que lleva hartos años. El proyecto ya va en el orden de los 1.834 millones de pesos, la reposición del puente completo. Las obras civiles son 1.405 millones de pesos, hay gastos, otros gastos de 12 millones, hay gastos de expropiación de 11 millones de pesos, consultoría 400 millones de pesos. Este es un proyecto que se trabaja con el Ministerio de Obras Públicas, ¿ya? Todos quisiéramos que el puente haya estado construido ya hace un tiempo atrás, pero lamentablemente
la burocracia de los servicios públicos de repente nos juega en contra. El proyecto hoy día está como un FI que se llama, que es falta de información. El proyecto está en el Ministerio de Obras Públicas. La semana pasada nos contactamos con la unidad de planificación del Ministerio de Obras Públicas y el compromiso que ellos tienen, y también por petición de la ministra, por esta visita que se hizo hace unos meses atrás, que el proyecto tiene que quedar aprobado técnicamente este año. Eso es lo que se le pide desde el Ministerio a la región, a la unidad de planificación, para que este proyecto se apruebe, quede aprobado técnicamente, que es el RS. ¿Ya? Y porque está el compromiso de que estando el RS, los recursos estarían disponibles para la ejecución. Pero este RS es que el proyecto esté aprobado técnicamente. Si bien técnicamente el proyecto está aprobado de la unidad técnica, pero lo que falta, de hecho en la ficha aparecen algunas cosas que son las que están pidiendo, como por ejemplo dice clarificar si el proyecto debe incorporar consulta por la ley de humedales, es un tema que tiene que está resolviendo el Ministerio de Obras Públicas, identificar comunidades indígenas directamente afectadas, planos firmados y timbrados, incorporar todos los antecedentes de la carpeta digital, corregir, ya decir, un tema de son algunas cuestiones más administrativas que técnicas, porque como les digo, técnicamente el proyecto está aprobado, pero faltan cuestiones administrativas que están observadas, y lo que me comentaba el encargado de planificación del Ministerio de Obras Públicas de Temuco, que como les digo, eso, repetir que por orden de la ministra ellos les pidieron que el proyecto tiene que dar RS este año. Así que esperemos que así sea, ¿ya? Ahí, como le digo, la gestión se hacen y se siguen haciendo con respecto a eso. ¿Qué otro punto había? El vecino, bueno, el camino al lado norte que ya se conversó. Si bien la dirección de obras, yo soy de la dirección de planificación de la municipalidad, la dirección de obras a cargo del director de obras, don Alexis Díaz, y don Gerardo Late, que es el encargado de operaciones, quien ve el tema de la maquinaria, me comentaban que el compromiso que el alcalde les pidió en realidad que a fin de año estuviera el camino reparado. Ya, eso fue lo que me informaron ellos. Ahí lo ordena el comité de agua, hay que analizar de qué se trata, ¿ya? Para ver cómo podemos apoyar ahí con respecto a eso. Si bien, como les comentaba antes, tenemos aprobado técnicamente dos proyectos, que es uno de 16 y 17 familias, con pozos profundos. Pero hay que ver de qué se trata lo otro, ¿ya? Así que en esa reunión que debiera producirse en el corto plazo con el alcalde acá en el sector, debiéramos clarificar y tener más respuesta con respecto a eso, ¿ya? Eso, presidente, le puedo comentar con respecto a los puntos. Ah, y lo último de don Gastón, que hablaba con respecto al tema, también voy a consultar en la dirección de obra con respecto a esta, qué es lo que hay con respecto al corte de camino que solicitó la empresa Scota, ¿ya? Porque lo más probable que a lo mejor a través de la dirección de obra hay alguna información, y justamente, o sea, si están solicitando cortar allá, obviamente que se repare acá, que en realidad no ha hecho mucho eco de lo que ocurre acá. Y lo último es, como sugerencia que sea don Gastón, es a través de hacer una solicitud para que estas cosas queden por escrito de parte de ustedes, de la Junta de Vecinos, ¿no es cierto?, con respecto al tema de la máquina, con respecto hasta dónde es la mantención en el sector, lo que le corresponde a vialidad, porque con eso nosotros podemos oficializar de parte del alcalde, ¿no es cierto?, al Ministerio de Obras Públicas en Temuco, al Seremi, para que dé respuesta a esa inquietud, ¿ya? Y poder tener y clarificar cosas en realidad. ¿Ya? Eso como sugerencia. Eso, señor presidente. Bien, muchas gracias, don Antonio. Gracias por la respuesta y los comentarios que usted hace y la sugerencia. Obviamente no se puede responder todo en el momento, son varios los temas, pero el compromiso de continuar en la gestión nos llevamos nosotros como concejales también de hacerle seguimiento a esta etapa. Esa es la pega o el trabajo que nos corresponde, ¿cierto? La fiscalización de los compromisos que hemos adoptado, que se adoptan como cuerpo de concejales, ¿cierto? Y que la administración también posteriormente le dé cumplimiento en tiempo y forma. Hay algunos que son más rápidos, otros que son más, obviamente, más lentos, pero igual se han dado noticias importantes, como por ejemplo la reposición de la posta de Carén y de Cuncumyaque, que son obras de grueso calibre, podemos decir, y de muy buena calidad, y vamos a esperar, ¿cierto?, que eso se ponga en ejecución lo antes posible.
Eso estamos terminando, ya los vecinos hicieron su intervención, le agradecemos a cada uno de ustedes. Nos queda el último punto es el punto de incidente, donde cada uno de nosotros, los concejales, ¿cierto?, interviene haciendo ya sea sus peticiones, sus planteamientos, comentando los trabajos que han realizado, ¿cierto?, y también es el momento para despedirse de la comunidad. Estamos más que contentos de estar aquí, ha sido al parecer un buen consejo, pero muy buenas caras. Los vecinos también se les agradece por estar todo este rato acá, decían que no había mucho, yo veo, encuentro que hay harto, ¿cierto? Hay hartas personas aquí en esta sala y eso es bueno para nosotros como consejo. Bien, pasamos entonces al último punto de la tabla, punto número 7, incidente. Cedo la palabra primeramente a don Claudio Melillán Melillán. Adelante, don Claudio. Gracias, presidente. Bueno, de nuestra parte nos comenzamos a despedir en esta etapa de la finalización de este consejo que se está realizando en Huanchelepún. Reiteramos el agradecimiento de poder invitarnos acá y estar escuchando todas sus necesidades y algunas que, como se han indicado, son de largo aliento, porque no solo depende del consejo o del alcalde, sino que también depende de la comunicación con otras instituciones que tiene su forma. Su forma, sus tiempos de proceder, y lamentablemente hay una institución en particular que funciona de manera más lenta. Yo me imagino que debe ser por la cantidad de recursos que implica infraestructura, caminos, puentes. De hecho, de modo personal, nosotros continuamente nos llegan también solicitudes de sectores o territorios de nuestra comuna que formalizamos a través de Vialidad. Han sido aproximadamente como de 15 cartas. De esas 15 en particular, yo no he tenido ninguna respuesta. Así funciona Vialidad. Pero sí hay otras herramientas en las cuales nosotros también deberíamos un poco profundizar. Por ejemplo, la ley de transparencia, cuando de pronto no hay una respuesta a través de una carta formal, utilizar esa herramienta. Tanto los funcionarios y funcionarias municipales les pueden ayudar también para utilizar esa herramienta, como también algunos de nosotros concejales podemos hacer uso de esa herramienta, y que es mucho más efectiva que cuando uno entrega una carta formal. En primera instancia, colegas, yo me quiero referir como a las intervenciones que se han dado para poder también un poco generar un diálogo. Y con ello me quiero detener en primera instancia con la reposición de la posta de Carén. En ese momento que estuvimos en terreno en la posta de Carén, también nos hicieron hincapié a esta situación, y se me olvidó antes agregar que todas esas inquietudes también las formalizamos a un correo electrónico del director de salud, a la cual no hemos tenido respuesta. Varias inquietudes. Y entre ellas estuvo el tema del vehículo y la reposición de posta Carén, que el comentario que nos llegó a nosotros, o la información mejor dicho, es que nos pidieron que no se pudiera demoler la posta de Carén mientras no esté finalizada la posta de Carén, la reposición. ¿Por qué? Por el caso que sucedió al ladito, que tiene relación con la escuela de Carén. No sé, Antonio, si eso tendrá algún plan de contingencia para poder abordar, porque es el temor que existe. Entonces, un temor real. A eso me refiero con ese primer punto. Y lo segundo, sobre la señal de celular, nosotros, y me recuerdo que fue en agosto del año pasado, tuvimos una reunión que estuvo el alcalde y estuvo el colega Nelson también en la oficina del alcalde con representantes de la empresa Entel, a lo que nosotros también le solicitamos a la empresa de Entel que pudiera hacer un trabajo de cercanía con los territorios, en particular con los dirigentes. Porque él nos plantea, y así funciona en este tipo de compañía, que uno tiene que llamar al call center, que en el fondo es la operadora. Hay que formalizar efectivamente ese reclamo, porque dan un código, dan un número. Si ustedes no se pueden comunicar, le pueden pedir a algún familiar que esté cierto donde tengan señal y puedan manifestar ese reclamo, porque es el código que también les va a permitir ir a otra instancia que es la Subtel, la Superintendencia de Telefonía y Comunicaciones, que es la entidad que fiscaliza. De hecho, esa reunión de Entel también se dio a propósito de la situación que está sucediendo en el sector de Casablanca, de que no había señal, por los temporales. Porque todas las antenas que de las compañías son vulnerables en los sectores altos, porque hay algunas que funcionan con paneles solares, otras que funcionan con combustible. Entonces, para ir a dejar o poder mantener esa antena requieren un trabajo importante de parte de la empresa.
Hace poco también compartimos esta situación con ese correo, porque nosotros le pedimos el correo a la persona para que pudiéramos manifestar alguna inquietud, porque sabíamos que es continuo el tema de que se echa a perder este servicio de telefonía. Le enviamos la situación porque sabemos que en este sector no hay señal y no nos responden. Entonces hay un teléfono que vamos a insistir con eso para ver qué nos indica, pero es importante que ustedes también hagan ese trabajo. Como clientes, hacer uso de la plataforma que tiene Entel, le pueden pedir a algún familiar que esté en un lugar donde dé señal para que hagan ese reclamo. Y si no le responden dentro de 30 días, ahí es donde uno tiene que acudir a Subtel. Funcionarios municipales también conocen esa vía y algunos colegas concejales también la conocen. Sobre Servicio País, efectivamente, como lo dijo Antonio, está trabajando porque es un convenio donde se hizo un diagnóstico o un trabajo previo para poder centralizar su trabajo en Yaima. Pero eso no quita que ustedes también formalicen como territorio con diferentes organizaciones, Comité de Salud, Junta de Vecinos, para solicitar que se pueda tener el acercamiento de Servicio País a este territorio. ¿Y qué es lo que puedo hacer de modo personal? Comunicarme con las personas que trabajan. Conozco a los dos chiquillos, Luciano y Jacob, que están trabajando hasta marzo del próximo año, y ahí hay una renovación de convenio, para que puedan conocer también al territorio. Yo los puedo invitar, pero sería importante saber con quién me puedo comunicar para llegar y ustedes formalicen esa solicitud y ellos también la hagan saber al coordinador del servicio. Entonces me acerco a hablar con usted. Eso porque los chiquillos yo creo que van a estar bien interesados en conocer el territorio acá porque no han tenido la oportunidad de estar acá, me imagino. Eso, para por último conocerlo, qué están desarrollando ellos y también formalizar una carta para el próximo año. Obviamente eso va a depender de lo que se resuelva del convenio. Por otra parte, me quedó, Antonio, una duda respecto de las cuestiones administrativas que se tienen que resolver con el proyecto del puente para obtener el ERS. Ley de humedal, identificar comunidad indígena, plano firmado, son cuestiones administrativas. ¿Quién tiene que...? Ministerio de Obras. ¿A nivel central o regional? Sí. Yo comentaba que hay un plazo de... O sea, la ministra le pidió a ellos que durante este año dejaran eso resuelto. De acuerdo. Sí, era una inquietud que tengo. Y bueno, eso quiero hacer algunos comentarios respecto de las intervenciones que hicieron ustedes como vecinos y vecinas de este territorio. Y lo otro, solicitarle a las organizaciones que cuando tengan alguna reunión, por lo menos yo estoy disponible para venir en algún momento. Obviamente no voy a poder estar siempre, pero sí, a lo menos que tengamos una participación para conocerlos también, qué están desarrollando, y también ayudarle a recordar a la administración ciertos temas que están pendientes. Cuenten con nosotros, yo creo que todos los colegas concejales estamos disponibles para eso, porque trabajamos para la comuna igual, para todos y todas. Eso, y respecto de nuestros incidentes, estuvimos participando en la licenciatura del cuarto medio del Colegio Bicentenario Excelencia de Nahuer, a quienes agradecemos la invitación, la felicitación a los estudiantes, padres y equipo docente que hacen posible que este reconocimiento público se realice años tras años. Estuvimos también presentes en el acto cívico, la décima versión de la fiesta del Baqueano. Valoramos la presentación del desfile. Eso es uno de los aspectos o lo de los momentos más importantes porque se ve la afluencia de público. Gran presencia de caballos jinete en esta versión, como también la participación de agrupaciones que provienen de otras regiones como de otras comunas. Eso, por otra parte, también en esta oportunidad quiero resaltar la participación de la colega Eluisa. De hecho, colega Eluisa, participaste de alguna forma que me transmitió mucha seguridad con tu participación y tu mirada, tu desplante. Así que te felicito por tu participación de estar presente en el desfile del Baqueano. Y al colega Eric, que también estaba ahí oculto con la música, pero estuvo presente ahí en el desfile. También estuvimos en el sector de Casablanca, hicimos una visita a una vecina que algún tiempo ya no había solicitado esta presencia, no lo habíamos logrado, pero lo concretamos, agradecemos su hospitalidad y la conversación en torno a lo importante que implica para nosotros también estar escuchando, de estar también evaluando, y esto es una inquietud, soy una secretaria municipal para que pudiera quedar presente o escrita,
que pudiera considerarse dentro de las acciones de la administración ver formas o estrategias de reconocimiento a nuestros vecinos, porque reconocemos también este territorio que ha sido bien difícil poderse mantener, adaptarse a las situaciones geográficas, climáticas, en cómo se vive en el territorio. Y hay mucha historia bien profunda que en algunos espacios se han podido reconocer, pero sigue pendiente cómo las opiniones y las historias de vida de las personas son importantes de poderlas rescatar. Huachilepune es un territorio importante, tanto también como Loncotribu, que bien, estimados vecinos, vecinas, por un problema de corte de luz generalizado en el sector, lamentablemente vamos a tener solamente sonido de ambiente, grabación, ¿cierto?, por el resto de batería que nos queda. Vamos a ser breve para darle finalización a este consejo. Estaba nuestro colega don Claudio Medellán. Don Claudio, por favor, continúe con su exposición. Gracias, presidente. Bueno, de mi parte, bueno, finalizar con esta... con esta presentación de incidentes. Estuvimos hoy día en la mañana con el presupuesto municipal, agradecemos el trabajo que está haciendo la unidad de finanzas, también desearle a los jóvenes que rindieron la prueba PAES que les vaya súper bien, ya no a rendirse, que tenga paciencia, sino les da el puntaje. Y por último, agradecer a todos los vecinos y vecinas de este sector de permitirnos estar acá y darnos el espacio de poder opinar y dar nuestros pareceres también como concejal. Muchas gracias. Gracias a ustedes, don Carlos, por su intervención. Cedo la palabra a la concejala Eloísa Herrera. Adelante, colega. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, para ir cerrando mi intervención, darle las gracias nuevamente a los vecinos y vecinas por habernos recibido en su sector. Y también, como concejal, darle seguimiento a los requerimientos que hoy en día nos han dejado acá sobre la mesa y ayudar en lo que más podamos en cuanto a lo que es gestionar alguna posible solución, ¿cierto? Con respecto a la fiesta del Baquiano, me quiero felicitar a todo el equipo municipal, en especial al equipo de medio ambiente, ya que en esta décima fiesta destacó el orden y la limpieza en el sector estadio donde se desarrolló la fiesta. Ya el día domingo el personal de Punto Limpio comenzó a las 6 de la mañana a trabajar para recibir ese día a los visitantes a la fiesta. Este dato lo saqué de una entrevista en la radio, en donde se entrevistó a la funcionaria Fernanda Rosas y mencionó los agradecimientos también a sus colegas. El día miércoles participé de la entrega de la certificación municipal nivel intermedio, en donde la Seremi de Medio Ambiente felicitó a la administración por todo lo que se ha avanzado en tan poco tiempo, en un periodo de 2 años. En donde destacó que Melipeuco ha sido ejemplo para las demás comunas en cuanto a lo que es medio ambiente. ¿Ya? Así que felicitar a todo el equipo municipal. Y también se inauguró el Punto Limpio Móvil y se firmó un convenio de colaboración entre la Unidad de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Municipalidad de Melipeuco y la Cámara de Turismo, con el objetivo de generar el primer sello de sustentabilidad local. Ya también darle las felicitaciones a los alumnos de cuarto medio que egresaron de cuarto medio del Colegio Bicentenario de Excelencia de Nahuatl de Melipeuco. Y por último, quedar a agradecer la familia Matus Herrera, envía los agradecimientos correspondientes a toda la comunidad que ayudó en la búsqueda de Carlos Alberto Matus Herrera, ya a la Municipalidad de Melipeuco, al alcalde Alejandro Cuminao Barros, a los funcionarios públicos, a la encargada de emergencia, CEFAM, bomberos de Melipeuco, Pucón, Cunco, Nueva Imperial, Carabineros de Chile, la empresa Latin American Power, que también participó, ayudó de una u otra forma en esta búsqueda, a Mauricio Cifuentes, quien prestó ayuda piloteando con dron de búsqueda y también ayudó a agilizar la búsqueda, descartando lugares donde posiblemente pudiese estar. Y también a todos los vecinos y vecinas de la comuna que sin ningún interés fueron en la búsqueda de Carlitos, que finalmente fue encontrado sin vida, ¿ya? Así que darles a todos los vecinos el agradecimiento y desear también que Carlitos descanse en paz.
y esperando también encontrarnos en un nuevo consejo la próxima semana, y deseando a todos los vecinos y vecinas que tengan una linda semana. Gracias. Muchas gracias por todas sus palabras y por su participación en este consejo. Cedo la palabra a nuestro colega concejal, don Dani Maldonado Cañuán. Adelante, concejala. Muchas gracias, colega. Bueno, para ir finalizando, primero quisiera darle las gracias a todos ustedes, a los dueños de casa. Huachilepún, un sector, como digo yo, tan alejado y muchas veces tan abandonado por tantos años y años. Y hoy día las peticiones que ustedes están haciendo no es primera vez. Cuando vinimos también le hicieron, y me imagino que en las otras administraciones también lo han hecho. Una tierra donde ustedes han hecho patria, donde han forjado también familia, donde han forjado también sueños. Y eso es Huachilepún, y hoy día que hay que reconocerlo, y que es bueno que la vecina haya nombrado la familia, ciertos que forjaron y que ayudaron al desarrollo, digamos, de este territorio que es tan importante, ¿no? Así es que nada, solamente agradecerle a todos ustedes, vecinos y vecinas, por recibirnos acá, agradecido de esta instancia, ¿cierto? Esperemos que todo lo que ustedes hayan expuesto hoy día sea solucionado, y nosotros fiscalizaremos en ese sentido. Muchas gracias a todos y que tengan una bella semana. Muchas gracias, don Dani. Muchas gracias, colega concejal, por su participación en este consejo y por su palabra de despedida también. Cedo la palabra a don Nelson Sepúlveda. Adelante, colega concejal. Gracias, señor presidente. Quiero partir estos incidentes. Partir primeramente por tomar cada uno de sus puntos, ideas que ustedes hoy día nos dieron acá en su sector, en su sede. Segundo, decirle además que como concejal y como nuestro deber es fiscalizar, vamos a también hacerle un seguimiento al trabajo que ustedes han solicitado para que se cumpla, se haga. Eso es un deber de cada uno de nosotros hacerlo. Segundo, quiero informar también a la señora Margarita de que en Melipeuco hay un hombre que está muy preocupado del tema de la locomoción de ustedes, ya que, como bien mencionó la señora Margarita, la locomoción efectivamente es buena por una parte porque el recorrido son 3 veces a la semana, tengo entendido, pero nos da también abasto con el clima que se vive a diario, que en el invierno es muy frío y en el verano mucha calor, y estas micros no cuentan con un aire acondicionado adecuado para nuestros vecinos y vecinas de estos sectores. Y también, de una u otra manera, vamos a llegar como concejal con buenas palabras y como nos corresponde actuar, seguramente a donde el dueño de la empresa, para poder también que ustedes tengan una máquina de mejor calidad y que le pueda dar también el mismo uso. Pero también tenemos que hacerlo en conjunto con ustedes, que son los actores principales. Tercer punto, quiero solicitar, señor presidente, a la administración un informe de demandas que existen en nuestra municipalidad. ¿Cuántas demandas existen y por qué no se han cancelado a la fecha? Y esto también quiero informarlo, estimados colegas concejales, que tengamos conocimiento de que si hay demanda en el municipio y no se han cancelado, de todas estas demandas, cuando no se cancelan a la fecha, hay que pagar intereses. Y los intereses son platas municipales, plata de todos ustedes, los vecinos y vecinas y los chilenos que todos los días aportan, que todos los días pagan IVA. Entonces quiero solicitar, señor presidente, por su intermedio a la administración, que me entreguen a mí como concejal, si es posible a los que quieran sumarse, un informe de todas las demandas que hay que cancelar y que ojalá se cancelen lo antes posible para no estar pagando multa, ya que esas platas en multa se pueden cancelar o se pueden seguramente facilitar para cualquier tipo de ayuda. Hoy día mismo hay muchas necesidades de materiales, muchas necesidades en ayudas sociales. Y esas platas, en vez de pagarle multas, se pueden pagar
seguramente se pueden usar para este tipo de ayudas que hoy día nuestra gente está solicitando. Cuarto punto, quiero saludar a los TENS de nuestra comuna de Melipeuco, que hace poco tuvieron su día, creo que lo disfrutaron, creo que lo pasaron muy bien, pero creo también que es muy necesario hacerle un saludo a ellos, porque creo que también el trabajo que ellos realizan es arduo y se merecen todo nuestro respeto, toda nuestra admiración por la gran labor que cumplen en salud. Así que quiero hacerles llegar a cada uno de ellos un saludo afectuoso, con cariño y afecto, y gracias por todo lo que hacen por los pacientes, por los usuarios que se atienden, y que seguramente ellos atienden niños, jóvenes y adultos mayores, y de buena manera. Así que quiero hacer llegar un saludo a cada uno de ellos. Quiero también agradecer por el gran trabajo que hicieron los amigos, como les digo yo, de Ares Verdes. Esos amigos que estuvieron ahí haciendo limpieza desde muy temprano hasta muy tarde de la noche. Quiero agradecerle a ellos, a sus jefes que tienen superiores, hacerles llegar un agradecimiento, y que de verdad el trabajo que ellos realizaron durante esos dos días de la fiesta del Baquiano fue grande, fue maravilloso. Y quiero hacerles llegar a ellos un saludo afectuoso y gracias también por todo lo que hacen, por mantener el pueblo, la comuna, en limpia y en buenas condiciones. También quiero destacar, y esto lo hace manifiesto una familia, el trabajo que ha hecho un conductor de una máquina retroexcavadora como don Ezequiel Bustamante. Quiero hacer llegar estos agradecimientos de parte de la familia Soto Ruiz de Palihuepillán, que es un hombre que tiene mucha disposición de trabajar en maquinaria y por supuesto dejar un trabajo en terreno demostrado de que sí hay disposición y sí también hay corazón en lo que él hace a diario por las familias de Melipeuco. También, señor presidente, que quiero solicitar patrullaje para el sector Membrillo Alto, Membrillo Bajo, de parte de Seguridad Ciudadana, ya que tiempo atrás hicimos un trabajo con maquinaria en ese sector, justamente sacando basura, sacando chatarras de un terreno particular como lo es el terreno de don Miguel del sector Membrillo. Siempre se me olvida el apellido. Donde la señora Magali Villablanca, su esposa. Y la verdad que nuevamente han ido a tirar basura después de sacar todo eso, y quiero, por petición de ellos, de la familia, solicitar patrullaje de seguridad ciudadana tanto en el sector de ella como también para los vecinos. Y también quiero, a petición y a ideas de nuestra gente, don Antonio, y ya que está presente, en el consultorio hay un pequeño estacionamiento que ya no da abasto. También gracias a la cantidad de funcionarios que existen tanto en salud como en la municipalidad, se ha hecho pequeño el estacionamiento que existe justamente afuera del consultorio. Y debido a eso han salido ideas, y que yo la verdad las he encontrado súper buenas, pero siempre también hay que pedir a las personas indicadas, digamos, que en este caso sería usted o el administrador, el director de obra, para hacer un proyecto de estacionamiento. Desde el consultorio, donde sale la ambulancia de urgencia, para el lado de Guayirupe, existe un pedazo, hay un trayecto que no se le da uso. Hoy día actualmente hay gente que se estaciona arriba porque no hay dónde más estacionarse, gente adulta mayor que va al consultorio a atenderse. Y sería bueno ver la posibilidad de agrandar ese estacionamiento o hacer un estacionamiento ahí, ya que esto vendría también a facilitar a nuestros adultos mayores que muchas veces han sido parqueados por subirse arriba de la acelera y porque no hay dónde estacionar. Se presentó el concejal, se presentó y lo presentaba al consejo en un momento igual, y donde sí. Está en el servicio y se proyectó ahora. Buenísimo. Esos puntos incidentes tendría hasta el momento. Espero que no se me haya quedado alguno.
y si se me quedó ya en el próximo consejo lo manifestaré. Quiero agradecer a Dios por poder llegar hasta este consejo, agradecerle a los vecinos, a sus dirigentes, por permitirnos llegar hasta acá, por invitarnos y por recibirnos también de muy buena manera. La verdad que somos personas que estamos al servicio de ustedes, porque para eso nos han elegido, y agradecerle una vez más la invitación y agradecerle principalmente a la gente que también que nos ve y que nos escucha a través de las distintas plataformas. Muchas gracias y que tengan todos una excelente semana y que Dios les bendiga. Muchas gracias, don Nelson. Gracias por su intervención, por sus peticiones. Entiendo, ahí solo para aclarar, una de sus peticiones que señala juicio, demanda, dice usted, se refiere a los juicios perdidos por despido de funcionario. Exactamente. Perfecto. Era para... para que me puedan hacer llegar un informe. Un informe de cuántos de aquellos juicios fueron perdidos, ¿cierto? Y que están por pago. Así es. Perfecto. Por favor, señor presidente. Muchas gracias. Bien, nuestra secretaria está tomando nota y hará llegar, ¿cierto?, a la administración de la petición que usted ha cursado. Continúo y le cedo la palabra a nuestro colega concejal, don Eric Burgos Sánchez. Adelante, don Eric. Muchas gracias, presidente. Siempre ha sido un gusto, como lo dije al inicio, venir a este sector, a escucharlo a cada uno de ustedes. Siempre por ahí tengo cercanía con varias familias, nos visitamos, algunos... personas tienen mi número de teléfono. Bueno, ahora es imposible que me llamen si no hay señal, pero cuando nos vemos nos saludamos muy, muy gratamente. Y ese es uno del primer compromiso que yo me voy a llevar en lo personal, llegando a Melipeuco, ¿cierto? Yo también pertenezco a la compañía Entel y voy a presentar un reclamo para que lo posible se acerque lo antes posible, ¿cierto? A ver el tema de la antena que está perjudicando a todos ustedes acá. Va a ser un compromiso que yo voy a hacer apenas llega en Melipeuco. Otra cosa importante que me parece, me comentaron recién dos vecinos acá, que hace poquito hubo un accidente, ¿cierto?, en el puente Huechelipún. Fue porque no tiene las barreras de contención metálicas, fueron extraídas, ¿cierto?, por gente de vialidad, barreras que, según me comentan, ellos no les correspondía llevárselas. Y producto de eso también existen accidentes. Yo tengo vine hoy compartiendo vehículo con don Antonio, y por ahí vamos a ir conversando de cuál es la mejor y la solución o la más rápida para ayudar a que el puente, que cierto, quede con las barreras que corresponde, si hay que hacer algún proyecto o si hay que pedirlo de forma directa, como administración directa a Vialidad, para que lo hagan lo antes posible. Segundo punto. Bueno, y agradecer, ¿cierto?, a cada uno de los vecinos que lograron exponer sus puntos acá en representación de ustedes, a la señora Bristela, a la señora Margarita, mi amigo Moncho, que está por ahí, don Gastón, don Nelson, gracias por las intervenciones. Como hay que ser breve, vamos a cortar un poco. Tenía una consulta, no sé si en Carén están pagando actualmente a los pensionados, ¿no? ¿No? ¿Se hace el pago mensualmente acá o no? ¿O cada dos meses, cómo es? Sí, todos los meses. Ya. Ah, pero están viniendo. Ya, perfecto. ¿En Carén? En Carén. Sí, ya. Perfecto. Bueno, me preguntaban por ahí cómo le había ido a la gente del fútbol. Yo siempre tengo información sobre el fútbol en la comuna, sí. Bueno, al día de ayer, cierto, hubo una jornada intensa en el estadio. Se jugaron muchos partidos de fútbol. Lamentablemente, ningún equipo de la comuna avanzó a la siguiente fase en la serie de honor. El próximo fin de semana, el día domingo, le corresponde a los equipos femeninos y a los equipos senior de 35 años hacia arriba, donde hay igual representantes y ojalá que les vaya bien a ellos, ya que los de las series de honor ya quedaron eliminados de la competencia de este año. Felicitar obviamente el esfuerzo porque ya era su partido de vuelta, habían salido anteriormente afuera, unos a Pucón, otro a Puerto Saavedra y ayer cerraron la llave. Esperamos, cierto, a los próximos representantes de la comuna que le esté yendo bien el próximo domingo. Sobre el fútbol, puente, ya. Como esos serían como mis puntos más o menos urgentes. Voy a tratar de también conversar con cada uno de ustedes antes de irme para ver si hay algo más como urgente que pueda ayudarle a solucionar. Muchas gracias por habernos invitado y espero nos puedan seguir escuchando, como dice el colega Epulefre, en el próximo consejo, a ver si las peticiones que ustedes hicieron se les ya puede dar resultado.
o alguna respuesta favorable. Así es que nos vemos, que estén todos muy bien, y me despido también de la gente que nos va a ver más tarde a través de las pantallas. Buenas tardes. Muchas gracias, don Eric, muchas gracias por su intervención y por su participación en este consejo. Ya está quedando lo último en este consejo medio accidentado por este corte de luz, pero eso es así cuando se trabaja en terreno, ¿cierto? Y la verdad que estamos siempre acostumbrados a trabajar con estos medios. Lo que pasa es que ahora de repente nos ponemos un poco más cómodos porque estamos acostumbrados a las cámaras y a la transmisión directa. Pero es muy bueno conversar con ustedes de cara a cara como lo hemos hecho. Estamos muy agradecidos en mi calidad de presidente del Consejo hoy día, ¿cierto? Muy gratamente también contento de poder presidir este Consejo. Empezamos un poco tardío también por problemas técnicos y hoy día estamos terminando ya, ¿cierto?, con lo que queda de batería, como nos dice acá nuestros técnicos. Pero bien, agradecido de Dios por estar en este lugar, agradecerle a don Gastón Pincheira, presidente, ¿cierto?, de la Junta de Vecinos, por habernos invitado, a la señora Margarita Parada también, ¿cierto?, que hizo su intervención, a la señora Bristela Aravena, a don Nelson Jofré, a los vecinos que intervinieron también, y decirle que, bueno, nosotros como cuerpo de concejal tenemos la gran misión, ¿cierto?, de hacerle seguimiento a esto, de sus peticiones. Confiamos también en el trabajo que está haciendo el equipo de la administración y también agradezco personalmente a don Antonio Labrín, nuestro SECPLAN, ¿cierto?, que pudo estar presente y dar respuesta a varios temas, ¿cierto?, que ustedes han planteado. A la señora Claudia Vilugrón también le agradezco, nuestra secretaria municipal titular, ¿cierto?, que es la encargada de levantar esta acta, ¿cierto?, y tomar fe de los temas que hemos resuelto. Eso, agradecerle a cada uno de ustedes, ¿cierto?, por escucharnos a nosotros, por estar siempre a disposición también de conversar sus peticiones. Si bien es cierto, aquí conozco a varios vecinos que también se han acercado a mi oficina y hemos podido avanzar en cada uno de sus trámites. Quiero enviarle un saludo a toda nuestra gente de Melipeuco que nos escucha, que nos va a escuchar más tarde, ¿cierto? Enviarle un cariñoso saludo en esta primera semana del último mes, ya se está terminando el año y muy pronto, ¿cierto?, ya estaremos en el año 2024. Pero antes de aquello, me acuerdo que tenemos que tomar un acuerdo del tercer consejo. Del tercer consejo la tenemos que acordar por sesión, de que teníamos un acuerdo previo, pero la vamos a formalizar, que queda establecido para el día martes 12 a las 15 horas en el Salón Auditorio Municipal. Es decir, el segundo consejo va a ser el lunes a las 15 horas y el tercer consejo el día martes a las 15 horas también, y así vamos a cerrar este año. Voy a solicitarle su votación, don Claudio. Apruebo. Bien, muchas gracias, doña Eloísa. Apruebo. Gracias, don Dani. Apruebo. Muchas gracias, don Nelson. Apruebo. Muchas gracias, don Nelson. Don Eric. Sí, voto a favor. Muchas gracias, y yo también apruebo para que este tercer consejo del mes sea el día martes 12 a las 15 horas. Bien, y siendo las 17:11, ponemos fin, levantamos la sesión ordinaria del Consejo Municipal en este lindo sector de Huechelepún. Muchas gracias y que tengan una excelente semana. Gracias.